Welcome to this Digital Futures World Talks in Spanish, the first one, with this idea already with a Spanish language. So I'm going to switch into Spanish now. I'm Alberto Fernandez. I'm one of the presenters here working with this Latin American team. Well, in Spanish now. Bienvenidos a Digital Futures World en español. Esta es la primera charla que vamos a inaugurar el día de hoy, 28 de enero de 2022. Bueno, soy Alberto Fernández y soy parte del equipo de Digital Futures, en este caso en español. Vamos a trabajar el día de hoy, tarde o noche, dependiendo de dónde estén, con Nueva Civilización Latinoamérica. Esta presentación está en vivo en YouTube y en Bilibili, en los links que ustedes pueden apreciar en pantalla. El día de hoy vamos a estar trabajando con un panel de destacados diseñadores, arquitectos, los cuales están trabajando junto con híbridos latinoamericanos, particularmente expandiendo la mirada desde el sur del mundo, mezclando diferentes maneras de uso de materiales y diseño, tanto en aproximaciones de alta o baja tecnología, ambas entrelazadas dentro de procesos creativos que ocurren entre el pensamiento computacional, programación y fabricación, dentro de lo análogo y digital. Esta serie de charlas, con las que estamos comenzando en español el día de hoy, abordarán presentaciones y conversaciones acerca de las ideas previamente expuestas, consultando a nuestros invitados acerca de cómo los procesos de diseño desde un punto de vista híbrido están creando nuevo conocimiento, enriqueciendo los resultados emergentes provenientes de esta parte del mundo y conectando lo digital con las nuevas generaciones que el día de hoy de diseñadores y arquitectos están involucrados en investigación y o el ejercicio profesional, tanto desde las universidades como de distintas oficinas. El día de hoy, bueno, estoy yo que les habla, Alberto Fernández, y Giovanna Pillaca, que es la manager de Latinoamérica de Digital Futures. A su vez, tenemos como invitados el día de hoy a Domingo Arancibia, Caterín Cáceres, Francisco Calvo, Mariela Reyes, Rodrigo García y David Torreblanca. Por otro lado, va a estar con nosotros Camila Andino y... quien va a estar trabajando junto con nosotros, y a su vez Carlos, que también va a estar presentando a continuación las distintas temáticas que se van a abordar durante también los próximos días. Carlos, bienvenido. Siguiente. Carlos, está el audio para que puedas continuar. Bien, las siguientes sesiones van a ser el día de mañana. Tenemos una sesión en Digital Futures World. Uh-huh. La presentación va a ser en el horario oficial de los días sábados. Es una presentación en inglés. Vamos a tener invitados que van a hablarnos sobre temas relacionados a impresión 3D. Los temas más top, representantes más tops a nivel mundial. El día domingo. Uh-huh. El siguiente. El siguiente, sí. El día domingo vamos a tener una presentación dentro de los Doctoral Consortium, en el que Neil Leach está liderando este gran equipo de presentadores que están hablando de manera filosófica sobre diferentes temas de inteligencia artificial. Y de esta manera están todos invitados a ser parte de esta plataforma que es Digital Futures. Como bien lo ha mencionado Alberto, hoy es un día muy especial porque estamos aperturando el Digital Futures en español y vamos a continuar reuniéndonos todos los viernes, los últimos viernes de cada mes, con nuevas sesiones en español. Y el día de hoy vamos a empezar con nuestra primera sesión, que es Nuevas Civilizaciones Latinoamérica, dando el espacio que le corresponde a Domingo Arancibia. Por favor, Alberto, ¿podrías hacer la introducción de Domingo? Por supuesto. Bueno, como les comentaba, hoy día vamos a tener a Domingo, a Dum Dum Lab, Domingo con Normal, su oficina, Dum Dum Lab con Caterín Cáceres y Francisco Calvo, Mariela Gaete, Rodrigo García, de Arquitectura Impresa, y David Torreblanca.
Vamos a comenzar con Domingo Arancibia, que va a ser nuestro primer ponente. Domingo Arancibia Tagle es arquitecto de la Universidad de Chile, es director del Estudio Normal, Arquitectura y Estudio, Fundación Ruta País. Hace unos años ganó el premio como mejor proyecto nacional de graduación en el 2012-2014 en Chile, y es el primer premio en el programa JAP auspiciado por el MoMA en Chile, entre otros honores. Sus proyectos han sido publicados en varias revistas en Chile y en el extranjero, y ha sido expuesto en bienales de Chile y Venecia. Actualmente es académico invitado a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde es asesor de proyectos de grado. Recientemente fue seleccionado como mejor arquitecto joven menor de 35 años por el Colegio de Arquitectos de Chile. Normal Architecture Studio es un estudio de arquitectura que crea nuevas arquitecturas respetando el estado normal en el que existen en la naturaleza o es formado por ella. Domingo va a estar exponiendo el día de hoy acá junto a nosotros, junto con Gonzalo Peña, que también es parte del mismo estudio. Así que la pantalla es suya, Domingo, Gonzalo. Ya. Muchas gracias, Alberto, por la presentación y gracias a todas las personas que organizaron esta conversación. Hoy día estamos junto a Gonzalo Peña, que es parte de la oficina, y si bien se lo comenté a Alberto que nos invitó a hablar hoy día, fue algo bien difícil decirle que sí, porque cuando a mí me dicen que es tecnología o si bien algo digital, creo que se aleja mucho a lo que quizás yo entiendo por digital, pero sí se acerca mucho a lo que es la definición de tecnología, que es un conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Y por eso ahí deviene la palabra tecnología, que proviene de la unión de dos palabras griegas, que es tecné, que es técnica arte, y logia, que significa destreza. Entonces, más bien, hoy día, junto a Gonzalo, vamos a mostrar lo que es el proceso de las obras que hemos hecho en la oficina y que también estamos desarrollando. En general, la oficina es una oficina bien pequeña, 3-4 personas, y lo que diseñamos, más bien lo buscamos construir. Voy a partir mostrándoles cuáles son nuestras primeras aproximaciones. Si bien nosotros no tenemos una metodología lineal, sí trabajamos mucho con dibujos, conversaciones para buscar resolver de verdad la pregunta necesaria que se debe resolver y bastantes modelos análogos y que finalmente sí han conllevado a ciertas experimentaciones digitales. Lo que ustedes ven acá son una especie como de itinerancia entre los dibujos de niños, los dibujos de uno, y cómo también uno se va aproximando a lo que puede ser un proyecto de arquitectura. También como oficina tomamos cualquier tipo de encargo. En este caso hicimos un plan territorial para una ciudad en Chile que se llama Chimbarongo, y creamos este plan que buscaba transformar a Chimbarongo, que es una localidad rural acá en este país, en donde producen mimbre, y nosotros entregábamos un buffer de mimbre que transformaba a la ciudad en una ciudad temporal, porque el mimbre es una planta que crece y decrece durante el año y llega a crecer 5 metros, entonces postulábamos que este fuese un muro de 5 metros que crecía y decrecía durante el año, haciendo aparecer y desaparecer la ciudad. Esas fueron algunas cosas que se están desarrollando. De hecho, esta ciudad es un plan que ya tiene cerca de 8 años y se inaugura una de estas iniciativas ahora en marzo. Este otro proyecto que también empezamos con una itinerancia de tipo de dibujo, nunca desde como el computador. Sin embargo, siempre hacemos como este traspaso, o más bien traducción a diferentes medios. Hay veces que
que partimos con un dibujo, un modelo, y del modelo muchas veces ese modelo se escanea o ese modelo se pone a prueba casi siempre gracias a herramientas digitales. Entonces fue el proyecto que desarrollamos para la iniciativa Jazz Constructo. Y aquí ustedes pueden ver, voy a tratar de ser más rápido, como siempre trabajamos con imaginario, hacia dónde queremos llegar con lo que estamos realizando. Muchas veces realizamos como una serie de pinturas, una serie de dibujos, una serie de modelos. Creo que en general partimos así, conversamos siempre resolviéndolo a través de cierto esquema o modelo que nos busquen como resolver lo que se nos pide. En este proyecto lo que hicimos, y quizás tratar de acercarme al encargo de esta conversación, colgamos más de 12.000 piezas de Cochayuyo, que es una alga chilena, que tenían un factor lumínico que se llama dispersión lumínica, que a contraluz tiene esa sensación de que se prende, y sí necesitábamos ocupar ciertos software computacionales para ver la deformación de la estructura, poner todas las piezas, etc. Ahí hay algunos modelos que vamos trabajando. En general, la oficina tiene mucho esto de la construcción. Muy poco encargo, no tomamos algún encargo, sí que concursamos, tratamos de que esto vaya a construirse, porque creemos que es como un gran valor que la arquitectura tiene de hacerse presente en el mundo real desde la concepción de la idea. Aquí hay alguna foto de lo que fue el resultado. Este fue el año 2019, y esto fue una de las últimas baterías de lo que llamo yo en la oficina de pabellones. No hacemos más pabellones, porque creemos que 3 fue suficiente. Este, por ejemplo, son otros proyectos que estamos haciendo también en el campo, un memorial en Chimbarongo. Esto también fue un parque que estamos desarrollando con otro arquitecto internacional. Aquí también ocupamos, estábamos trabajando con modelo, y en el modelo pasamos a maqueta, y esto se resolvió a través de otra persona que trabajaba en la oficina, Daneris, trabajó a través de modelos 3D. Y eso después lo llevamos a ciertas cosas que son más reales, y voy a tratar de ir pasando más rápido. Este es un proyecto que hicimos para las Olimpiadas de Tokio, que no se pudo realizar. También partimos de lo mismo, esta idea de imaginario, llevar a cabo el proyecto. Esta fue una plaza COVID que estaba en desarrollo en la Facultad de Arquitectura. Hicimos también un mobiliario ocupando ciertas herramientas digitales. Y este es un pabellón, si no me equivoco, se inauguró en el 2020, que era el segundo de 3 pabellones que hicimos, pues éramos como 3 pabellones y no más, que aquí sí ocupábamos muchísima como tecnología, pero en la aplicación, de poder levantar a través de pilares de aire una tela de más de 500 metros cuadrados y que ésta se sostuviese solamente con el aire y poder calcular eso con ventiladores. Ha habido un desarrollo tecnológico que a mí me pareció bastante como alucinante, que generamos un sistema Arduino, más bien no nosotros, sino ingeniero eléctrico, en donde los ventiladores conversaban entre ellos y se activaban de diferentes maneras una vez que no había viento natural en este lugar. Entonces había todo un sistema de comunicación que nos pareció bastante interesante. Esta es una imagen de una planta superior del proyecto, y se ven ventiladores de alta gama, y todos estos como circuitos blancos son los miles de cables que pasaban por abajo con todas las placas que se comunicaban entre ellos. Y aquí ya hay algunas fotos
Gonzalo les puede contar quizás también si es que me puede ayudar de cuál es como la metodología en cómo enfrentamos los proyectos. Hoy en día con Gonzalo estamos desarrollando un restaurante en un cerro y que también requiere muchas de software digital, que digitalicen la información que nosotros estamos entregando, porque en general siempre enfrentamos problemas más de orden constructivo estructural que problemas de arquitectura. Creemos que nosotros estamos para resolver eso y después uno con la ayuda de otras especialidades puede resolver estas cosas. Este también es un mapeo de 35 minutos de los movimientos que se generaban en la placa con las diferentes placas de los más de 21 ventiladores. Y de algún modo, no una planta de arquitectura, sino que una planta que definía las comunicaciones y la cantidad de vientos que entregaba cada uno de los ventiladores a la tela. ¿Gonzalo? Sí, claro. A mí me parece bien interesante rescatar esto que ustedes hablaban de lo que es la hibridación, porque siempre en nuestros proyectos tratan de rescatar el estado normal de las cosas. Y si ustedes se han fijado en los distintos proyectos que se han hecho, se ha trabajado y se ha explorado con distintos materiales, ya sea en el cuchayuyo, sea en el viento. Tenemos proyectos que están en construcción ahora, que trabajan con el sonido, y de repente uno comienza a preguntarse, bueno, todas estas ideas, ¿cómo uno las comienza a materializar? Hay cosas tan intangibles que uno no las puede visualizar rápidamente, como son el sonido, como son estos movimientos, cómo se mueve el sonido en el espacio, por ejemplo. Y esa parte la hemos llevado bastante a lo que es... Hemos utilizado el recurso digital paramétrico de distintas maneras. Por ejemplo, Domingo, mira, si tú puedes dejarte compartir pantalla, ¿me dejas? Sí, sí. Hay distintos proyectos con los que Domingo fue mi profesor de título, por ejemplo, y hemos trabajado una idea del sonido, tratando de buscar cómo se mueve el sonido en el espacio y cómo podemos tratar de digitalizar esto. Entonces, uno utilizando estos recursos digitales te abre una nueva manera de pensar, ya que uno puede comenzar a visualizar cosas que normalmente no son tan fáciles de visualizar. Y en este sentido, tenemos dos proyectos en este momento que trabajan con sonido y lo estamos construyendo, y viene de todo un estudio de cómo nosotros podemos generar como sonoformismos, cómo podemos comenzar a visualizar el sonido. Y todo esto se hace en base a un modelamiento digital y programas paramétricos, por ejemplo. Y lo que quisimos hacer es tratar de llevar esta nueva ciencia que se llama simática a un software y tratar de linkearlo con un software digital para poder ver cómo podríamos interpretar el movimiento de un sonido en el espacio. Esto, por ejemplo, es lo que se llama Perlin Noise y tratamos de integrarlo con estas imágenes simáticas de dos distintos software. ¿Cómo se puede hacer este link? Por ejemplo, en programas de modelamiento digital como Rhino con Grasshopper, tú puedes tomar cada uno de los píxeles de una imagen, por ejemplo, y llevarlo a un volumen en tres dimensiones. Entonces, en base a eso, tú comienzas a parametrizar distinto lo que uno quiera. Puedes darle la forma a lo que uno quiera a tu imaginario. Y esa es una nueva forma de pensar, que es lo que nosotros rescatamos de cómo llevamos a cabo estas ideas que se comienzan a pensar y cómo las comenzamos a visualizar a través del diseño paramétrico, para finalmente llegar a un proyecto de arquitectura. Así que... Claro, es súper interesante que nunca existe una metodología lineal, pero siempre tratamos de llegar a un proyecto de arquitectura al fin y al cabo. Y lo que estamos haciendo ahora, que se construiría, es un concurso que hicimos gracias a la investigación que hizo Gonzalo. Tuvimos la suerte de ganar un concurso de una obra pública en el aeropuerto de Chile, en donde nosotros transformábamos el ruido de los aviones en un sonido y de alguna manera afinamos el espacio. Dentro de una nota, y eso va a tener un impacto acústico y en el cuerpo, que es una como variante que Gonzalo ha explorado mucho, que es bastante interesante porque es parte de los sentidos. Uno muchas veces toca, huele y ve la arquitectura, pero pocas veces siente desde el sonido. Así que eso, muchas gracias por escuchar, también muchas gracias a Gonzalo, muchas gracias a todos. Gracias Domingo, Gonzalo, por la presentación, muy innovador el proceso de cómo
llevar el sonido a materializarlo, que eso es sumamente enriquecedor como proceso de diseño para vincular lo material y lo inmaterial, ¿ya? Perfecto. Nuestro siguiente invitado es Dundum Lab con Catherine Cáceres y Francisco Calvo, quienes han llevado este estudio desde unos años hasta la fecha. Dundum Lab es un estudio de arquitectura con sede en Viña del Mar, fundado el año 2009, fundado por Francisco y Catherine, quienes ya mencioné anteriormente. Sus principales áreas de desarrollo son la investigación, la difusión y generación de conocimiento sobre arquitectura, diseño contemporáneo y tecnologías de fabricación digital. Un marco que incluye la academia, publicaciones, comisionados de simposios y el desarrollo de workshops sobre diseño paramétrico y metodologías de fabricación digital. Entre sus proyectos más relevantes se encuentran el Workshop Series, desarrollado en diferentes escuelas de arquitectura de Chile a lo largo del país. La dirección del simposio Performa, Arquitectura y Tecnología, desarrollado desde el año 2015. A la fecha, el diseño y construcción de pabellones temporales en diferentes localidades de Chile y la selección como finalista en el concurso del Young Architecture Program del JAP Constructo 2019 con el pabellón Trama. Catherine Cáceres, es arquitecta de la Universidad Técnica Federico Santa María y estudiante del Master of Research de Arquitectura y Teoría Digital de Bartlett School of Architecture de University College London. Francisco Calvo Castillo, por otro lado, es arquitecto también de la Universidad Técnica Federico Santa María, magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile y estudiante de doctorado de arquitectura y urbanismo de la Universidad del Biobío. Bienvenidos a esta tarde, noche o madrugada, dependiendo de la zona geográfica. El panel es todo suyo para que puedan presentar. Hola a todos. Hola. Gracias por la invitación, Alberto y Giovanna. Sí, gracias por la invitación y les quería preguntar si se ve la presentación. ¿Sí? Perfecto. Sí. Sí, nosotros vamos a presentar, tomamos un poco lo de la hibridación, no tanto dentro de como de proyectos en específico, sino que más que nada en cómo nosotros enfrentamos los proyectos con los que trabajamos como en línea general durante toda la carrera desde nuestro inicio hasta ahora. Entonces, netamente porque siempre estamos en una constante transformación dentro del al momento de tener que enfrentarlo. Entonces los workshops, tanto la academia y las instalaciones, se retroalimentan con respecto a cada uno de los aprendizajes que vamos teniendo o cómo nos vamos aproximando a cada uno de ellos. Anda avanzando, Francis, porque... Vale. Sí, nosotros el proyecto de Workshop Series lo comenzamos en el 2009, sino 2009-2010, o sea, llevamos hartos años haciéndolo, tenemos más de 30 workshops, un montón de estudiantes que ahora son nuestros compañeros de trabajo incluso, y eso, yo creo que el primer elemento de hibridación que nosotros creamos, netamente porque no existía nada cuando nosotros comenzamos a trabajar en esto, fuimos aprendiendo solo, y por lo tanto tuvimos que ir aprendiendo como de lo que podíamos. Y eso también fue significando que, fue significando que el conocimiento se fue mutando, no lo tomamos de manera tan específica, sino que lo íbamos manipulando con respecto a las posibilidades que teníamos nosotros de aprender y también de hacer. Entonces, desde el 2010 al 2022 los workshops han ido cambiando, tanto por las posibilidades técnicas que teníamos, porque al principio ninguna universidad, nosotros trabajamos con las universidades, ninguna universidad tenía laboratorio digital, por lo tanto la única herramienta digital que teníamos era el computador, por lo tanto durante varios años solamente hicimos workshops digitales en sí, de simulación, etcétera. Y después con el tiempo pudimos ir adaptando este tipo de workshops, ya llegando, pasando de la fabricación digital, y algunas universidades empezaron a adquirir laboratorios pequeñitos obviamente, entonces eran ejercicios muy adaptados al contexto, y después pudimos ya ahora tener laboratorios más grandes, pero pudimos adaptar nuestro propio proceso a fabricaciones tradicionales desde el desarrollo digital. Entonces, dentro de estas cosas, como uno va viendo dentro de la diapositiva, estos son como procesos que nosotros hemos tenido dentro de un workshop, de un workshop de fabricación digital, netamente. Una de las cosas que nosotros tuvimos que adoptar, que fue lo que más creo que nos hizo aprender un montón, era de que teníamos que poder transportar lo que nosotros fabricábamos en Viña del Mar, en Santiago, a regiones.
Entonces solamente podíamos hacer instalaciones de fabricación digital que cupieran dentro de una maleta. Para un poquito ahí. Que cupieran dentro de una maleta. Entonces teníamos que tener dos maletas, tres maletas de 23 kilos, cosa que teníamos, además teníamos presupuestos súper hiper acotados, no sé, presupuestos muy pequeños, por lo tanto teníamos que trabajar con cartón, material que pudiéramos encontrar en los lugares, es que nos quedábamos a lo mejor con un material menos, porque se nos quedaba en Viña del Mar, cualquier cosa. Entonces siempre teníamos que ir viendo que el proceso de, que pudiéramos presentarle a los alumnos se pudiera desarrollar de manera completa, y obviamente presentándoles las posibilidades de las herramientas. Posteriormente cambiamos eso, y sumamos la opción de las instalaciones de uno a uno. Y para poder hacer las instalaciones de uno a uno, también pensamos en el contexto de Chile, así como no íbamos a estar construyendo con cosas que no podíamos tener a mano, sino que pensamos con qué material podíamos trabajar, y en este caso siempre fue la madera, porque nosotros somos del sur, y ya se construye en madera. Por lo tanto, era un material que era adaptable, lo conocíamos, sabíamos cómo funcionaba, podíamos medirlo, podíamos comprarlo, los alumnos lo conocían también, entonces no era un material totalmente ajeno, y por lo tanto, al no ser ajeno, los alumnos podían jugar con él, porque tenían un conocimiento tácito del mismo. Y así nacieron los workshop series con respecto a las instalaciones uno a uno. Sí. Otro como escenario de trabajo que hemos tenido, como los workshops son instancias intensivas de enseñanza que no duran más de 5 días, también queríamos mostrar un poco de lo que hacemos con los talleres de arquitectura, que es un poco de más largo aliento, de un semestre. En este caso hemos desarrollado como una metodología que hemos trabajado los últimos 4 años. En este caso, por ejemplo, se desarrollan 4 etapas dentro de los proyectos de arquitectura, que tiene que ver uno con el análisis de sistemas constructivos previos, luego una instancia de hackeo mediante la iteración digital de estos sistemas, la exploración de tipologías espaciales y finalmente la consolidación de las propuestas arquitectónicas por parte de los alumnos. En este caso, como un paralelo entre lo que sería una exploración más tradicional, ya sea de la forma o la composición en la arquitectura, siempre se desarrolla con elementos materiales análogos. En este caso nosotros lo hacemos mediante iteraciones digitales. En este caso se le invita al alumno a reconocer los componentes de un sistema constructivo previo, ya sean en madera o en acero, dependiendo del taller que se esté dictando, y cómo esos elementos tienen una cierta composición, jerarquía y las formas de ensamblaje, para después instar al alumno a que realicen una exploración que no tiene como una vinculación con la estructura todavía o con un espacio habitable, simplemente buscar cómo se puede hackear este sistema para producir patrones nuevos. Entonces, la búsqueda de estos elementos, que al principio son simplemente exploraciones casi como vectoriales, sin ninguna jerarquía de estructura en un principio, luego se comienza a trabajar con tipologías espaciales, se fuerza como a un diseño más intencionado de espacialidades como cubiertas, corredores o patios, dependiendo del concurso. Y de esta forma creemos que esta metodología de exploración permite que los alumnos puedan producir o reinventar nuevas tipologías espaciales desde el reconocimiento de elementos como referentes. También en las últimas instancias de estos talleres, hemos intentado como integrar análisis estructurales dentro del mismo diseño, cosa de que los procesos de diseño también tengan una jerarquía de los componentes materiales, y no solamente sean como una propuesta formal un poco más ingenua, sino también tenga como una parada un poco más realista respecto a los materiales. Y finalmente la integración de esta exploración formal dentro de un proyecto de arquitectura con todo lo que es la programática, la espacialidad y la tectónica, dependiendo obviamente del encargo del taller en sí. Y finalmente, la tercera como actividad que queríamos mostrar son las instalaciones uno a uno, que como bien decía Catherine al principio, tienen ciertas restricciones con respecto al traslado de estos elementos, porque siempre son workshops que se realizan fuera de la capital. Entre Iquique y Punta Arenas nos movemos siempre, entonces tienen que ser materiales fáciles de conseguir y también que tengan dimensiones trasladables. En este caso, por ejemplo, la primera instalación que hicimos de esta como envergadura fue en Iquique. Ahí tuvimos que realizar una instalación que correspondería a un muro mediante el apilamiento de elementos de madera,
Y si bien hay un proceso como de diseño digital que, para poder buscar cómo, cómo estos elementos se van calzando entre sí, también hay un proceso análogo de cómo transmitir esto a la fabricación, que es solamente con elemento análogo, con elementos de medición de impresión. Teníamos que ir como transmitiendo esta información desde el computador a la fabricación del muro en sí. Sí, un poco también dentro de la metodología de poder, avanzando, de poder hacer que los alumnos funcionen como estos pseudo trabajadores para poder realizar esto. Hacemos que dentro del workshop, las actividades que son previas a la instalación general, los alumnos aprendan a entender cómo son la nomenclatura de una fabricación digital. Que eso es una de las cosas que, o sea, aprender ya Grasshopper es un asunto, es como aprender inglés desde la nada. Tener que entender cómo funcionan los sistemas de nomenclatura es otra barrera de repente. Entonces tratamos de que el conocimiento vaya apareciendo de a poco y que sea bastante intuitivo al momento de presentarlo, o sea, de que ellos vayan aprendiendo por sí solos. Claro. Y también dentro de esto, como la actividad del workshop en sí es súper acotado, no supera los 5 días, también los diseños de las instalaciones tienen que tener un nivel de como de flexibilidad en su fabricación. En ese sentido también, como trabajamos con elementos materiales bastante simples, como listones de madera, como bien decía Catherine, los alumnos también son parte del proceso de fabricación del sistema, entonces se tienen que realizar tareas previas, se tienen que realizar como máquinas de fabricación, para intentar como tener como la anticipación de esos problemas que se puedan solucionar en el momento, en el lugar donde no hay como herramientas digitales donde volver atrás en el proceso de diseño. En este caso, por ejemplo, que la instalación que realizamos en Puerto Montt, en este caso fue la única como instalación donde se mezcló con el diseño de uniones de impresión 3D. Aquí también tuvimos ciertas problemáticas porque uno cree que la impresión 3D es algo como automático y muy rápido, y es totalmente lo contrario, es muy lento. Entonces en este momento tuvimos que recurrir la mitad de las piezas se construyeron en Viña y la mitad de otras piezas se construyeron en Puerto Montt. Nos alcanzaron a construir todas antes del traslado. Entonces hubo también como un aprendizaje sobre eso, sobre los tiempos de fabricación, sobre cuántos elementos se podían fabricar dentro de los 5 días del workshop. Y es como la instalación final de Puerto Montt. Sí, esta es la instalación del el concurso del JAP. Aquí trabajamos nosotros, generalmente trabajamos con un grupo de exalumnos con los que generalmente estamos trabajando como un proyecto saltado. Está Matías, Gonzalo, Natalia, la Julián, un montón. Y lo que tratamos de hacer es soltar las posibilidades en un comienzo dentro de todos los procesos que anteriormente tenemos. Nosotros tratamos de no comenzar desde cero, siempre tratamos de retomar ejercicios anteriores y ver cuáles son las posibilidades que tienen. Es un poco lo mismo que hacemos con los talleres, como recuperar lo que ya existe, hackearlo, volverlo a iterar y ver cuáles son las posibilidades que comienzan a aparecer. Siempre manteniendo la regla de que esto se tiene que construir y tenemos que construirlo desde lo que conocemos. Entonces, por lo tanto, siempre son reglas muy similares en cuanto a cómo se terminan fabricando estas instalaciones. Si en este caso, esta propuesta de concurso que fue para el JAP 2019, si no me equivoco, no llegamos a ganarlo, pero tuvimos la instancia de poder construir un fragmento de este pabellón que se propuso para el JAP en la escuela de Austral de Valdivia. Una escala un poco más pequeña, obviamente las dimensiones del pabellón del JAP eran otras secciones de madera, y aquí se redujo, pero fue un proceso creo que exitoso para poder comprobar de que ese diseño geométricamente, formalmente, funcionaba, así que al menos tuvo una segunda vida ese proyecto. Así que muchas gracias. Con eso finalizamos. Muchas gracias, Catherine y Francisco, por la interesante presentación con todo su proceso y exploración. Muy agradecido por su disposición. Bueno, el siguiente invitado dentro de nuestra serie de presentaciones es Rodrigo García, de Arquitectura Impresa, si no me equivoco.
Sí, Rodrigo García Alvarado es académico y director del Departamento de Diseño, Teoría y Arquitectura de la Universidad del Biobío Concepción, Chile, donde se dedica a la investigación sobre medios digitales y vivienda sustentable, especialmente en el Magíster Latinoamericano en Arquitectura y el Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, así como el Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción, promoviendo la exploración de una arquitectura con compromiso ambiental y social. Rodrigo, gracias por estar con nosotros el día de hoy, y la pantalla es tuya para que puedas presentar a todos nosotros. Bien, muchas gracias Alberto, Joana y a toda la organización de Digital Futures, y también a todos los colegas y las colegas que vamos a compartir esta sesión hoy día muy estimulante, ver esta combinación no solo de materiales y tecnologías, de proyectos y de generaciones. Así que voy a tratar de compartir algo de nuestra situación y experiencia en una... A ver, vamos... Espero estén viendo la presentación ahí. Y debería controlar alguna... optimizar para video. Bien, voy a intentar compartir... hoy día una línea de trabajo sobre la impresión robótica para arquitectura, como estamos trabajándolo desde la Universidad del Biobío. Bueno, primero que nada, como comentaba Alberto, que ya presentó, ahí hay un pequeño extracto curricular de la formación académica y los lugares donde hemos estado trabajando, y actualmente centrado en la Universidad del Biobío, donde trabajamos varios programas de pregrado y posgrado y proyectos de investigación, que un financiamiento estatal fundamentalmente ha sido nuestra línea de trabajo. La situación, para que situarnos, de Concepción, aquí hay una vista geográfica para entender nuestra situación periférica dentro del mundo que nos encierra en esta geografía tan particular entre la montaña y el mar, igual que nos da... o nos provoca esta hibridación que ha sido el tema que invita a esta sesión, digamos, ¿eh? Y nosotros la vemos en esta periferia de la tecnología, en esta periferia de la cultura, enfrentado a unas materialidades agrestes, digamos, y nuevas, pero que nos inspiran cada día, digamos. La Universidad del Biobío en particular es una universidad estatal pequeña, situada en Concepción, y que se caracteriza por tener fundamentalmente carreras de ingeniería, de arquitectura y de diseño, es decir, que en fondo es un campus, quizás uno de los únicos en Chile, donde están todas las carreras vinculadas a la edificación, ¿ah? Y por lo tanto nosotros nos sentimos, con una tradición en arquitectura en el sur de Chile, convocados a experimentar las nuevas tecnologías que impactan o que pueden generar posibilidades en la construcción y en la edificación. Y eso ha sido una motivación recurrente en nuestra trayectoria académica e institucional. Por ejemplo, lo que es fabricación digital en madera, a través de las primeras tecnologías del corte láser, de CNC, hemos ido experimentando diferentes capacidades con materiales, entonces hay toda una trayectoria en ese tipo de experimentación de instalaciones, viviendas prototipo o nuevas estrategias constructivas. En particular, en los últimos par de años hemos estado abordando, a través del consorcio, CIPIX, que es una agrupación entre varias universidades en el país para impulsar la productividad y la construcción sustentable. En la Universidad del Biobío está instalando un nuevo laboratorio de prototipaje, donde una de las tecnologías que pretende apoyar su introducción en el país y en Latinoamérica es la construcción impresa 3D, para lo cual se están instalando equipamientos de experimentación a diferentes magnitudes o escalas, desde pequeña escala, impresoras de arcilla o de greda, una mini pórtico a la izquierda, un brazo robótico para elementos de mediana escala, y próximamente, a través de un financiamiento Fondequip, una gran impresora 3D de mayor escala o escala total para imprimir viviendas completas. Aquí se pueden ver un poco las instalaciones primeras experimentales básicas con el brazo robótico, un brazo Kuka de 2,5 metros de alcance,
que está vinculado a una mezcladora de cemento, un sistema de bombeo que impulsa mezcla cementicia a través de una manguera que es sujetada por el brazo robótico y permite una, movilizarlo en los 6 grados de libertad. Los pórticos son, tienen mayor amplitud, por ejemplo, pero son, están restringidos a los 3 ejes. Los brazos robóticos permiten mayor flexibilidad de manejo. Y se ve un poco el control a través de paneles de manuales, el PAD, o a través de archivos de programación que son enviados al sistema para controlar el proceso o la trayectoria de impresión, que además debe controlar una mezcla que tenga ciertas propiedades de imprimibilidad y de edificabilidad. En particular, el equipo de trabajo en la Universidad del Biobío, unos colegas de construcción, han estado calibrando y optimizando el diseño de una mezcla adecuada con el apoyo de empresas locales, Cementos Biobío en particular y SICA, y combinando los áridos que tiene que tener esta especie de mortero que pueda ser imprimible, se pueda solidificar prontamente y poder ejecutar elementos constructivos de tamaño real. Lo cual implica también fundamentalmente regular los tiempos de impresión. Es muy clave aquí la fluidez que tenga la mezcla y el endurecimiento posterior para poder sostener los siguientes cordones de impresión, que es la terminología de que se ocupa. Por lo tanto, calibrar y controlar el tiempo de operación es fundamental para desarrollar los elementos constructivos de gran escala. También por el lado que nos interesa por nuestra parte como arquitectos y diseñadores, hay que trabajar en la programación de las trayectorias, la situación respecto al brazo robótico, preparar los modelos, aquí hay algunas imágenes realizadas por el licenciado en arquitectura Alexis Salinas, calcular el desplazamiento entre los cordones para ver, experimentar los tipos de forma. Aquí aparece un nuevo lenguaje arquitectónico, ¿ah? Un lenguaje de la forma, porque es una estrategia de construcción que no existía previamente, una estrategia aditiva que no usa moldaje, que no usa el encaje de componentes como usan todos los otros elementos como entramado o mampostería de bloque. Entonces todavía está en un proceso de experimentación de la forma. Y en lo cual la potencia está en la versatilidad de la forma, es decir, no en la repetición, sino que una industrialización variable que permite estableciendo las reglas de la construcción, ver la variedad geométrica que pueden generar este tipo de elementos y desarrollando en ese sentido un nuevo vocabulario arquitectónico. También es importante entender el diálogo entre la forma y la máquina, digamos, porque el alcance que hay son imágenes que hemos estado estudiando, el alcance geométrico que puede tener el brazo robótico, que en general imprime en torno a una burbuja geométrica, y por lo tanto el tipo de forma es dependiente, el alcance que tenga es dependiente de la capacidad que tenga esta burbuja, y en ese sentido todavía hay que experimentar las relaciones entre máquina y espacio. También hay toda una generación de este flujo de trabajo, de cómo se controla los elementos, el diseño de los elementos, su relación con las plataformas BIM, por ejemplo, y sus capacidades de análisis. Aquí lo que se ve es una programación que hemos hecho con algunos colegas sobre la curvatura de los muros y su optimización en el uso del espacio y en el uso de los materiales, y cómo eso se puede transferir a través de las plataformas de programación para los brazos robóticos puedan imprimirlo directamente cada uno de los elementos, generando un flujo sincrónico entre la optimización de los elementos, la variedad de diseño y su ejecución. Aquí vemos que en fondo estamos dejando atrás todo lo que es la planimetría, plantas, cortes, elevaciones, es un enfoque de una arquitectura que casi nos hace volver a ser los maestros de obra, porque estamos trabajando directamente con las piezas ejecutadas y desechando toda una especie de técnicas de representación convencionales, como es la planimetría. Aquí estamos hablando de secuencias de elementos, de programación de trayectoria, un enfoque que es radicalmente distinto, no solo en la construcción, sino también en el proceso de diseño. Aquí se ven algunos sets de las piezas impresas que se han ido realizando con este brazo robótico, también probando algunas tinturas de color aplicadas en las mezclas.
Aquí se ven diferentes formas generadas a través de estrategias de conformación por el perímetro, diferentes texturas, tamaño del cordón, figuras y disposiciones geométricas, el grado de autosoporte que tengan las piezas es fundamental, y van generando entonces un repertorio inédito de figuras que van a ir despertando progresivamente también, como hemos comentado, nuevas posibilidades de diseño arquitectónico. También hemos estado experimentando con mezclas que no sean basadas en cemento, sino que también en arcilla o greda o en bases de tierra. Hay algunas experiencias puntuales, hemos usado otro sistema de extrusión que lo que se ve a la izquierda, que es una especie de super jeringa, pero que tiene una cierta capacidad limitada. Pero lo interesante es que hay algunas calibraciones de mezclas que pueden funcionar adecuadamente, incluso de tierra local, ¿eh? Combinada, hemos trabajado con algunas oficinas que tienen experiencia en adobe y hemos ido preparando algunas muestras de extrusión para poder generar elementos que estén basados en materiales naturales también. Buscando nuevamente, aquí esto es una muestra, una pieza que combina cemento con arcilla, buscando cómo se va desarrollando esta textura, estas mezclas, estas posibilidades formales. En las distintas posiciones y geometrías que puedan buscar y cómo empieza a emerger este nuevo lenguaje, este nuevo repertorio de forma y espacio arquitectónico. También hemos estado trabajando en varias tesis de posgrado, y en particular la tesis de doctorado del arquitecto Pablo Banda, que está explorando sobre un sistema generativo de vivienda, cómo trabajar las leyes de esta forma impresa y también esa versatilidad, poder adecuarse a distintas situaciones, considerando, por ejemplo, que el enfoque principal es hacia los paramentos debido a las capacidades de resistencia. No estamos en un país sísmico, por lo tanto, las condiciones estructurales también son clave y esos refuerzos todavía no están adecuadamente desarrollados, por eso se concentra en los paramentos verticales, en la envolvente de la vivienda, considerando sistemas estructurales de soporte independiente. Aquí hay algunas experimentaciones que también está haciendo Pablo en su tesis doctoral sobre la configuración en altura de organizaciones residenciales con esta estrategia impresa. Y por último, comentarles de una experiencia que se nos cruzó en paralelo a estas experimentaciones, que fue la posibilidad de participar en un concurso en Canadá, en que hemos sido seleccionados para experimentar las propuestas de impresión, en la cual nuestro diseño es la combinatoria de un sistema de plataforma de losa autocompactante de rápida configuración regular para combinarlo con un sistema de muros impresos. Entonces, como equipo de la Universidad del Biobío, hemos quedado seleccionados para construir los primeros prototipos en esta propuesta, que es un conjunto de 3 unidades habitacionales que debemos ejecutar en Canadá en mayo próximo, en lo cual los muros impresos van conformando las divisiones y por lo tanto pueden acoger diferentes formalidades mientras el sistema estructural principal de soporte mantiene una homogeneidad regular y puede ir combinando diferentes espacialidades. Aquí se ve un poco el trabajo de despiece y estamos haciendo los primeros prototipajes de los muros y cómo hacer esa composición a través de segmentos para ir desarrollando esta propuesta de edificación combinada y que tengan aislación interna, etcétera, solucionando un poco los requerimientos para poder cumplir las normativas locales también. Y finalmente comentar nuestro próximo paso. Acabamos de recibir la adjudicación de un proyecto de investigación con un colega de la Universidad de Chile y la Universidad del Biobío para experimentar sobre propuestas residenciales basadas en unas ilustraciones que hizo Roberto Mata al comienzo de su carrera como pintor surrealista, donde hizo un cuestionamiento muy severo sobre la vivienda racionalista moderna de los años 30. Él estuvo trabajando con Le Corbusier en su primera época, e hizo una crítica muy severa y una serie de ilustraciones que evocaban unas nuevas tipologías de vivienda y del habitar. Y encontramos una sintonía muy fuerte en la posibilidad de imprimirla. Entonces nuestra propuesta en este equipo de trabajo
es experimentar estos lugares, estos espacios propuestos por el surrealismo para ver cómo nos podemos generar una nueva visión de la vivienda contemporánea. Bien, un poco ese es el panorama y la trayectoria que estamos desarrollando, intentando comprender, aplicar esta nueva tecnología en nuestro contexto nacional y regional en que hay que hibridarse entre materiales, tecnologías y cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un aplauso por el esfuerzo y estar batallando desde el sur del mundo, literalmente, y desde el sur de Chile respecto a cómo trabajar desde la academia es con estas nuevas tecnologías y cómo los procesos, como tú mencionas, se van hibridando paso a paso para poder ir desarrollando nuevas aproximaciones. Perfecto, muy agradecido. Nuestro siguiente invitado a continuación es Mariela Reyes. Mariela Reyes es arquitecta de la Universidad Mayor de Temuco, máster en arquitectura en Urbanism de la Architectural Association School of Architecture. Se ha especializado en búsquedas de nuevas formas de trabajo que integra la fabricación digital y análoga dentro del diseño de arquitectura, incorporando procesos de manufactura avanzada que tributen a la naturaleza inherente de los materiales, estando experimentando también ella con el aprovechamiento de la madera y de sus productos del bosque. Actualmente encargada junto a Michael Arnett del MATLAB, Laboratorio de Experimentación Material de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Mariela. También en este momento la pantalla es toda tuya para que puedas presentar. Gracias, Alberto. Voy a compartir. ¿Se ve? ¿Me puedes confirmar? Parece que sí. Perfecto. Vale, bueno, gracias por la invitación, particularmente Alberto por la invitación. Es un tema súper interesante y súper atingente, sobre todo con esta realidad latinoamericana. Súper importante que seamos todos hispanohablantes. Así que muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mariela Reyes, como digo, soy arquitecta del sur de Chile. Tuve la oportunidad de especializarme, hice un máster en arquitectura en la Architectural Association, y particularmente en un campus bastante especial, que se los mostraré más adelante, que es el campus de Hook Park, al sur de Inglaterra, que se los voy a mostrar no solo porque es como mi alma mater, sino porque creo que es sumamente relevante al momento de discutir procesos como lo que estamos discutiendo ahora. Si bien voy a hablar un poquito de lo que pasa allá, y quizás debería hablar un poco de lo que pasa acá, pero creo que es importante tomarlo como ejemplo para entender cómo la tecnología y los nuevos procesos de tecnología, ya sea de digitalización o de manufactura avanzada, cómo se mezclan con las realidades locales, cómo nosotros como arquitectos y diseñadores somos capaces de traer tecnología donde no existen o donde no ha sido desarrollada totalmente, y cómo logramos la pertinencia entre ambos mundos que parecen bastante distantes. Bueno, este es Hook Park, es un campo al sur de Inglaterra, como dije, el Laboratorio de Experimentación de la Architectural Association. Es un campo que se ha dedicado y son bastantes pioneros en la experimentación tipológica de arquitecturas y de estructuras en madera. Y su historia no solamente se radica desde el momento que la Architectural Association tiene como poder sobre el campus a través de cursos de posgrado, sino que desde sus inicios como escuela forestal, que esto vendría siendo la década del 80. Tenemos proyectos bastante reconocidos como proyectos de Frayoto, que son los principales que se encuentran dentro del campus, que si bien no utilizan tecnologías de fabricación digital como las que conocemos ahora, sino que utilizan tecnologías de la época, y eso también son avances tecnológicos. O sea, todo lo que se hicieron en los años 80 en este campus fue innovación tecnológica para esos momentos, tratando de buscar nuevas tipologías, pero sobre todo tratando de entender el desarrollo de nuevas formas de arquitectura relacionadas con lo local, relacionadas no solamente con un lugar geográfico, sino que con un material local, con metodologías locales y con formas de hacer las cosas que dependían del medio circundante, ¿cierto? Me tocó, bueno, acá no voy a mostrar los proyectos ni mucho menos, solo un par de ejemplos nomás para explicar la idea. Desde que la Architectural Association es encargada del campus, se han desarrollado proyectos con alumnos todos los años que mezclan muchas metodologías análogas con metodologías y con formas de desarrollar arquitectura que involucran con las nuevas tecnologías.
diseño paramétrico, fabricación digital, automatización de procesos. Y esta, es en esta riqueza, básicamente, donde las nuevas arquitecturas han sido posibles y por eso que es reconocido el campus de Juspar y es relevante su presencia dentro de las escuelas de arquitecturas del mundo. Aquí tenemos, obviamente, un seasoning shelter, que es una especie como de pabellón para guardar madera, que fue pensado digitalmente, paramétricamente, pero construido también con, cierto nivel de automatización en el proceso constructivo. En este caso, trataban de doblar o bending con Steam los componentes, ¿cierto? Y este también, que es un proyecto sumamente conocido dentro de los pabellones de arquitectura, se puede decir de esta forma, donde utilizando la arquitectura parametrizada o el form finding que nos permiten programas como Grasshopper o Rhinoceros, se busca una tipología constructiva en relación a la disponibilidad de un recurso. En este caso era un recurso considerado de desecho, que son bifurcaciones de árbol, y lo que hace es, los estudiantes que hicieron este proyecto, es categorizar estos árboles, digitalizarlo, trabajar con un software de parametrización y buscar la geometría más eficiente y que utilizara menos componentes, pero que funcionara técnicamente mejor. Y básicamente aquí vemos la tecnología en pos de la sustentabilidad del recurso, ¿cierto? Entonces, estos procesos híbridos no solamente apuntan a unos procesos súper tecnológicos, sino que pueden apuntar justamente a empezar a entender cómo utilizamos mejor lo que tenemos, cómo somos más eficientes con los recursos y qué posibilidades abre esto dentro de las nuevas tecnologías. Ahí vemos procesos híbridos, ¿cierto? Y obviamente al hablar y al trabajar con geometrías no estandarizadas, no madera como la que encontramos en Soima, que es súper perfecta y súper cuadrada, tenemos que volver a tomar mano de las tecnologías de fabricación digital, como este brazo robótico que nos ayuda a generar uniones customizadas para que esto sea posible. Este es un proyecto del cual me tocó codirigir el equipo de diseño, que es un proyecto con un nivel un poquito mayor de sofisticación, eso fue requerido por el campus, un proyecto que construimos durante mi máster, y que respondía a un esqueleto estructural de una biblioteca del campus, ¿ya? Aquí se utilizó madera laminada, por la característica requerida por el funcionamiento del edificio, pero también para probar en el fondo cómo podemos nosotros crear diferentes tipologías combinando técnicas. En este caso se usó una mezcla de glue lamp con CLT, que es bastante como innovadora por el hecho de que está diseñado y está encolado en relación al diseño específico que yo quiero realizar. O sea, cada marco es distinto al otro. Y fue esculpida por un brazo robótico. Acá podemos ver uno de los modelos cortado en láser igual. Podemos ver acá uno de los marcos antes de que este edificio fuera cubierto, ¿cierto? Ahí vemos que está completamente esculpido, todas las uniones están rebajadas con un brazo, hecha con un brazo robótico. Y lo que es también importante, que es atingente con lo que estamos conversando, cómo todos estos procesos de innovación siempre van a tener que incluir procesos análogos, y cómo estos procesos análogos no siempre son como cosas que no queremos mostrar, sino que son justamente esos procesos análogos los que enriquecen y dan un feedback junto a los procesos digitales y enriquecen el diseño y enriquecen el proceso. En este caso, obviamente, de hecho no se hizo, no, este esqueleto no fue hecho con diseño paramétrico, fue diseñado como sección por sección, pero toda la información que sacamos de ese modelo para poder fabricar, así como lo hacen los chicos de Francisco y Catherine, toda la información para fabricar fue extraída de software de Grasshopper para hacer los layouts de posicionamiento de las piezas, los moldes para las prensas, etc. Y bueno, acá vemos que los marcos fueron posicionados frente a un brazo robótico, y también ese año de máster se desarrollaron las herramientas propiamente tal para manufacturar estos marcos. Y acá a la izquierda, la foto de la izquierda, ven cómo se buscaba justamente eso, el aprovechamiento máximo del material y disminuir la pérdida. Y esa es una de las gracias del elemento de la sierra de banda, de alguna forma, que no es destructiva, sino que nos permitía incluso guardar esos pedazos y pensar en algún otro uso, ¿cierto? Este proyecto aquí, claro, no fue diseñado paramétricamente, por eso no necesariamente si yo quiero utilizar fabricación digital tengo que diseñar paramétricamente algo, ese es un dibujo a mano que iba directamente a ingeniería, la ingeniería nos mandaba los feedback, nosotros agrandamos o achicamos las secciones según los requerimientos de corte o de momento, ¿cierto? Para luego ser pasado a un modelo digital en Rhino y seguir su proceso hacia la fabricación.
Entonces, tenemos también esos dos polos dentro de del uso de fabricación digital. Y aquí vemos como el diseño análogo y ya el diseño no era cierto. Donde sí utilizamos técnicas de automatización de procesos o de generación de insumos fue en el proceso de fabricación. Entonces, aquí nosotros apostamos por algo bastante distinto a lo que se hace normalmente. En vez de estandarizar la tipología, se estandariza el proceso de fabricación, lo que me permite diseñar el marco que yo quiera, que yo lo dibujo, lo sueño, lo pinto, lo que sea, pero es el encargado de hacer real eso y que eso se transforme en una lógica constructiva, es el proceso de fabricación. Entonces, en vez de estandarizar la tipología, estandarizamos el proceso de manufactura. Aquí otra vez, parte del trabajo con la nominada. Y también lo que les comentaba en antes, que sino, como decía Rodrigo también, los arquitectos que empiezan a trabajar en fabricación se dan cuenta de un nuevo lenguaje. O sea, yo no puedo diseñar si no conozco la herramienta que voy a utilizar para cortar. Entonces es como el ebanista. O sea, si yo no sé cómo corta un formón, es difícil que pueda diseñar un mueble. Entonces, eso no hemos empezado a darnos cuenta nosotros. Si yo no conozco las limitantes de mi herramienta o de mi tecnología constructiva, es difícil que pueda llegar a esa finura y ese entendimiento del diseño, y eso nos pasó muchas veces. O sea, había mucho feedback entre lo que puedo cortar y lo que no puedo cortar, etc. Acá vemos los marcos laminados en el lugar para luego ser ensamblados, que era parte uno de los requerimientos también, que por eso se usó madera laminada, para que fuera muy fácil de llevar a obra. Y acá el interior del proyecto, que básicamente busca poner en valor estos esqueletos de madera que muchas veces se esconden detrás de las paredes, sino que se transforman en un articulador o un dibujante del espacio mismo. Y esto está permitido por una tecnología, no necesariamente por el diseño, o sea, no solamente solo por el diseño, por la tecnología lo permite. Y dentro de esto también, de este trabajo en grupal, que fuimos bastante arquitectos los que lo diseñamos, hay una investigación como particular que tiene que ver con esto, con reconocer el uso de tecnología como un driver o como básicamente algo que me ayuda a gatillar el potencial de lo local. Acá tenemos una foto que ha inspirado a varios proyectos en Jupar en sí, pero particularmente me inspira a mí. Habla de cómo reconocer el material, no solamente como un pedazo de madera, sino que de dónde viene y de dónde nace. Antiguamente se hacían estas especies de catálogos en la arquitectura naval para reconocer las piezas que eran más adecuadas para hacer distintas cosas dentro de una estructura o un barco, ¿cierto? Entonces, buscando un poco investigar acerca de este proceso y ayudado también por la digitalización, parte de esta exploración de cómo yo escaneo un tronco, cómo escaneo una geometría que encuentro, que está muchas veces de desecho, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la domino? ¿Cómo domino lo salvaje que es el bosque y la geometría no estandarizada? En este caso yo lo lamino y empiezo a explorar. Y empiezo a jugar y empiezo a decir, ok, el bosque tiene más opciones que lo que yo conozco, hay muchas más estructuras, hay muchas geometrías inherentes que me entregan muchas más cosas de lo que conocemos. Y de ahí nace un poco la exploración, y eso es un poco lo que nos traemos también a Chile con Michael Arnett, que ahora codirigimos el laboratorio. Bueno, y aquí hay un pequeño ejercicio detrás de eso mismo. Utilizando un brazo robótico, laminamos un fork, que es una bifurcación, que de desecho no se ocupa nada más que para leña. Y al usar un robot, obviamente podemos cortar en la dirección del grano de la madera, por ende, esa pieza es más resistente que si fuera cortada por un aserradero normal. Se lamina, se divide en estas laminaciones, se combina con un proceso análogo de fabricación que combina técnicas de steam bending, de doblado al vapor, y se genera un prototipo o una silla prototipo, que le denominamos prototipo 1, donde básicamente tú casi ni puedes ver el árbol antes, sino que ves un producto que agrega mucho más valor que simplemente haber, no sé, transformado ese tronco a leña, y cómo la tecnología te permite eso. Después ya en Chile, cuando ya nos vinimos con Mike, hicimos un proceso como de reingeniería, escaneamos este producto y hemos empezado a adicionarle más cosas, utilizamos impresión 3D para agregarle algunos componentes, algunos features, y básicamente eso, terminar cómo nosotros a través de la tecnología y estos procesos híbridos podemos dar valor no solamente en la tipología, sino que un material, y si damos valor a un material, damos valor al recurso y damos valor al bosque. Dentro del laboratorio, este es el laboratorio que nosotros dirigimos, el MATLAB ahora, y buscamos, estamos bajo esa misma línea investigativa de cómo nosotros, cómo las tecnologías nos ayudan a entender lo que hay afuera. Particularmente Mike está encargado de la programación y de desarrollar software
que nos permita la automática, la generación automática de paths, de toolpaths, para el manejo de las superficies no regulares de un tronco, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos recibir un tronco y decir, vamos a hacer una unión carpintera en ese tronco, cómo automáticamente, sin un proceso muy complejo, podemos llegar y hacer un carving y trabajar con una geometría que no es estandarizada. Aquí, bueno, algunos ejemplos. Otro ejemplo de cómo podemos abrir, hacer como unos cortes sewari, que se llama, que son un corte también muy tradicional en la arquitectura japonesa, ¿cierto? Para hacer un release de la tensión del árbol que no se rompa. ¿Cómo lo podemos hacer en geometrías no complejas? Con la ayuda del robot también. Y aquí, este es el último ejemplo que les vamos a mostrar, un pequeño pabellón chiquitito que hicimos en una semana y media para la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma, también bajo la misma lógica, usando la tecnología para poder poner en valor un material que tiene, no es que tenga bajo valor, el pino no tiene bajo valor, pero sí se considera una madera económica. Entonces, ¿cómo le damos un nivel siguiente de sofisticación o de refinamiento? A través del uso de tecnología hicimos, con la misma técnica de hacer marcos laminados, un pabellón de exposición chiquitito, mezclado obviamente con herramientas análogas de laminado, y ahí está el brazo robótico en acción, y algunos detalles que se pueden ver. Eso, muchísimas gracias. No sé si me extendí mucho. No, está súper claro. Muchas gracias, Mariela, por mostrar el trabajo que desarrollan primero acá en Inglaterra y posteriormente en MATLAB en Chile. Gracias. Muy interesante cómo de alguna manera van entendiendo los procesos de diseño en un lado del planeta y lo pueden llevar a literalmente al otro lado, pero también con la cuota de innovación necesaria para poder desarrollarlo contigo y con tu equipo. Nuestro último invitado de esta sesión es David Torreblanca. David Torreblanca es diseñador de productos de la Universidad de Valparaíso, en Chile, magíster en tecnologías de diseño de la Universidad Nacional Andrés Bello, en Chile también. El proyecto de investigación en biomimética, morfología, software CAD, paramétricos asociativos, tecnologías de fabricación digital y técnicas de representación son parte de su repertorio. Experiencia profesional en docencia universitaria, investigación y desarrollo curricular en diferentes instituciones de educación superior. Relator en conferencias, workshops y exposiciones a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesor asociado e investigador en la línea de investigación de morfología experimental en el programa de diseño industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Ha sido chair del Congreso SIGRADE 2020 y hoy director de comunicaciones en SIGRADE. Actualmente estudiando el doctorado en el Grupo de Investigación Biodigital de Architecture and Genetics en UIC, en Universidad Internacional de Cataluña, con Alberto Esteves como director de tesis. Bueno, bienvenido David a esta día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de dónde estemos, y el panel es todo tuyo para que puedas presentar. Bueno, muchas gracias por la invitación, para mí una gran alegría estar nuevamente en Digital Futures. Gracias Alberto, a Johanna, felicitaciones por el evento. El tema me parece además muy atractivo, muy interesante. Pues voy a compartir pantalla. Ok. ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Por favor. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, bueno, yo voy a hablar solamente de un proyecto, sobre el proyecto de texturas bien inspiradas, pero no voy a centrar tanto en los detalles del proyecto, sino más bien en esta relación entre las técnicas o el mundo analógico y digital, cómo esto generó distintas situaciones activas y oportunidades, por supuesto. Primero quiero hablar un poco de Morfolab, que es la línea de investigación donde trabajo acá en Medellín, Colombia. El objetivo de esta línea de investigación es la generación y transformación de la forma a través de una experimentación constante, sistemática, de las técnicas analógicas y digitales. Entonces ya la línea de investigación, desde su objetivo, ya tiene un planteamiento de hibridación, de esta combinación de estas técnicas, sacando partido a lo más interesante cada una. Las temáticas que abordamos son biomimética, estructuras no convencionales, form finding, material y diseño, food design, diseño paramétrico, fabricación digital. Un equipo multidisciplinario de diseñadores y arquitectos.
Bueno, ya voy a hablar del proyecto de las texturas. Voy a compartir un video. Voy a dejar de compartir un segundo para compartir un video. Acabo de tener una... Bueno, volvemos a la presentación. Ese fue un resumen visual del proyecto que voy a empezar a comentar. Bueno, primero quisiera comentar cómo nació la idea. Yo llego acá a Colombia, como dijeron recién, soy chileno, llegué a vivir a Medellín en 2015. Entonces estoy muy impactado con las texturas de las frutas, con la variedad que hay acá en Colombia, en toda esta zona tropical. Y empiezo a hacer unas conexiones que me parecieron importantes porque yo tenía que formular un proyecto de investigación. Y a través de boceto empecé a pensar. Yo siempre soy muy de dibujar, entonces siempre las primeras ideas tengo distintos libros, cuadernos donde voy rayando. Y cómo lograr una conexión entre estas texturas en la naturaleza, diseño paramétrico, fabricación digital, y generar estas texturas bien inspiradas para buscar soluciones para diseño, arquitectura, diseño de productos, con énfasis en diseño de productos. Luego entonces... presenté esta investigación y empezamos a hacer una planeación, que también nuevamente el boceto, lo analógico está presente. Para mí lo analógico no solamente dibujar, sino mapas mentales, mapas conceptuales. Y hicimos como un esquema metodológico, una secuencia de actividades, desde los antecedentes, un registro fotográfico, digamos, planeando cuáles son los pasos que nosotros estimamos que deberíamos seguir. Bueno, registro fotográfico de estas texturas naturales, una abstracción digital, desarrollo de muestras, un planteamiento metodológico para poder seleccionar y aplicar estas texturas en proyectos de diseño y arquitectura, probablemente. Finalmente, aplicarlo en proyectos de título, proyectos de grado, hacer un análisis de todo el proceso, hacer mejoras y, bueno, ir iterando y modificando un proceso dinámico y empírico, experimental, que es un gran aprendizaje en sí mismo. Bueno, este proceso en total duró 5 años, en total. Bueno, acá ya más organizado, de forma más clara, organizamos toda esta etapa a nivel computacional y también obviamente fuimos haciendo distintos ajustes. Y empezamos a estudiar esto de las texturas, a sumergirnos en este mundo de las membranas, entender que tiene un rol importante para los distintos organismos, entender que son estos elementos, estas superficies de frontera que separan el interior del exterior, y que cumple distintas funciones. Primero, de aislar del mundo exterior, generar esta regulación térmica, generar este equilibrio, esta comunicación y toda esta interacción con el entorno. Empezamos el proyecto con un semillero de investigación. Este punto me parece muy importante, ya que en este momento también estamos creando un nuevo semillero para otro proyecto, el cual hicimos primero un registro fotográfico de distintas texturas. Y simultáneamente íbamos haciendo bocetos, tratando de extraer estos patrones, estas grillas, estos sistemas morfológicos,
y entendiendo cuáles son los elementos principales, cómo podemos organizarlos, tratando de hacer un proceso de abstracción. Ya que la idea no era calcar exactamente la naturaleza, sino hacer una simplificación. Y después ir mirando cómo esto se puede representar, utilizar con fabricación digital. Y seguimos avanzando con el proceso de abstracción. Fue un proceso muy interesante, muy bonito, y un ir y venir. Lo primero que quiero decir es que esto de lo analógico y lo digital no están tan separados como parece. Es un ir y venir como unos flujos, en el cual hay momentos que uno está... Hay mucho dibujo, mucho boceto, análisis a mano. Luego hay un trabajo digital más preciso, incluso que permite mayores complejidades, pero esto se va complementando. Nuevamente aparecen los bocetos, no, para mí no hay límite tan marcado entre estos dos mundos. Podemos ver acá otras imágenes de este proceso de abstracción, se identifican algunos elementos, estas grillas, elementos geométricos, ejes. Y distintas relaciones de esta morfología. Luego nos pareció importante y muy necesario hacer una clasificación de estas texturas, porque nos preguntamos, tenemos muchas texturas. Nosotros estudiamos texturas de la zona de Medellín. Primero por accesibilidad, y segundo también nos permitiría dar como un enfoque, una identidad local de alguna manera. Y empezamos a hacer bocetos, rayar, imprimimos las fotos, ahí está el compañero de investigación. Hicimos unas clasificaciones, nos basamos también en otras clasificaciones, esta en otra investigación en la línea, y surgieron resultados bastante interesantes. Estas clasificaciones, estas agrupaciones, permiten después facilitar el desarrollo computacional y la aplicación posterior en diseño. Y esta es la clasificación final que hicimos de toda la morfología de las texturas. Acá, esa misma clasificación, pusimos todas las fotos, todas las imágenes, esto es solo una parte, la verdad fue un trabajo gigantesco. Y también desarrollamos un modelo asociativo a través de Glasshopper para desarrollar las transformaciones, porque nos preguntamos realmente estas texturas en la naturaleza se transforman, crecen. Y también empezamos a desarrollar a nivel de boceto, primero analizando distintos crecimientos en la naturaleza, a ver cómo podíamos organizarlo y pasarlo a Glasshopper. Quiero mostrar otro video sobre ese tema. Voy a dejar de compartir otro segundo. Listo, ahora se va a compartir. Ok, ahora sí. Entonces definimos estas transformaciones con distintas variables, con un nivel básico, uno complejo, y con base en esto fuimos desarrollando estas grillas, transformaciones, un trabajo bastante complejo y amplio.
usamos cubos para usar para estos módulos por el procesamiento computacional, que fue un gran problema que tuvimos en esta investigación, pero lo logramos y la verdad fue bastante interesante. Hay algunas transformaciones complejas. Luego vino el proceso de muestras. Las muestras fueron muy importantes porque las muestras permitían, primero, ver la fidelidad, es decir, la capacidad de la fabricación digital para reproducir estas morfologías. Y también estas muestras sirven para que diseñadores y arquitectos puedan tocar, puedan ver y entender cómo son estas texturas. Entonces, hicimos algunas muestras con impresión 3D. Usamos todas las tecnologías de fabricación digital. Corte láser, mecanizado por CNC, impresión por FDM. Esta imagen es de una muestra, una transformación de 20 por 20 centímetros. Esta también es de transformación en FDM, plástico ABS también. Esta de ABS también, en FDM. Esta ya está hecha con resina de 15 por 15 centímetros. Cuando hablo de esas dimensiones, me refiero a la base. Esta es muy pequeña, es de 5 por 5 centímetros. También pusimos a prueba la fabricación digital y nos preguntamos hasta qué punto podíamos llegar a los niveles ínfimo, micro. De hecho, hicimos texturas muy, muy finas con alta definición. Como esta, por ejemplo. Estas también son texturas que están en un formato de 5 por 5 centímetros. También con resina, con esa misma tecnología, ahí se puede apreciar el tamaño y el nivel de definición. Hicimos varias muestras con mecanizado por CNC de 20 por 20 centímetros. Este roble colombiano. Y bueno, estas muestras quiere decir que no se pintaron, no se lijaron, se dejaron tal como quedaban cuando las mecanizamos. La idea era no alterar las muestras y poder evaluar el resultado. Obviamente se podía hacer un acabado, pero no lo hicimos. Podría poder evaluar cómo la fabricación digital logra esto. También hicimos algunos prototipos de tipo analógico. Tomamos, por ejemplo, estas texturas mecanizadas por CNC, por fresado, hicimos termoformado y algunas muestras de concreto, de distintos formatos. Y ahí empieza a ocurrir esta transición de lo digital a lo analógico a nivel de prototipo. Pasan muchas cosas y es muy interesante este tipo de experimentación. También hicimos algunas con biopolímeros. Aquí estoy mostrando muestras de concreto. Luego vino la etapa de proyectos de grado. Se fue una etapa muy importante porque el semillero duró 3 semestres y los estudiantes terminaron el proyecto de grado, proyecto de título. Hicieron varios proyectos, aquí elegí solamente 2. Esto es un envase para adultos mayores, porque los adultos mayores pierden fuerza, pierden precisión, se les rebalan fácilmente las cosas. Entonces, este es un suplemento alimenticio para adultos mayores usando texturas bien inspiradas. Hicimos prototipos con distintas validaciones, funcionó bastante bien, ahí se pueden ver algunas imágenes. Otro proyecto interesante fue un chaleco de protección para accidentes en moto. En Medellín hay muchas motos, en Colombia en general, pero sobre todo en Medellín, y la idea es hacer un sistema modular, personalizado, aprovechando las ventajas de la fabricación digital y con referentes naturales. Prototipo hecho en FDM y ABS. Bueno, finalmente, ni siquiera una conclusión, como un pensamiento extraído de todo este análisis, yo creo que el mundo de lo analógico, lo digital, que yo llamo dominio, están bastante conectadas. Creo que hay unos flujos, unas distintas actividades que permiten conectar estos dos mundos y están integrados. Esta integración genera nuevos conocimientos, experiencias, distintos aprendizajes y finalmente creatividad. Yo denomino esto como flujo dinámico sinérgico porque realmente tienen comunicación y están en constante movimiento. Y yo creo que esto es vital para el diseño actual y a futuro. Es decir, para mí la hibridación tiene que ver con estos flujos dinámicos y una construcción de conocimiento y creatividad. Por último, recomiendo el libro de texturas bien inspiradas, donde pueden ver todo el proceso del proyecto. Lo pueden bajar gratis de mi sitio web. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la tremenda presentación. Gracias. Bueno, todo muy, muy inspirador en distintas escalas. Parece que tengo un problema con audio, pero es un momento. Estoy chequeando.
Bueno, ahora es tiempo para saltar a nuestra ronda de conversación. Dado que tenemos una gran cantidad de invitados durante esta jornada, cubriendo distintas escalas, comenzamos con una escala macro y empezamos a cruzar participaciones que tienen que ver desde el mundo profesional, llegando posteriormente a la academia con procesos netamente de investigación, y finalmente estamos hoy día terminando con la microescala, con David y lo que han estado desarrollando en Colombia. Primero, para comenzar, quiero abrir la conversación y después vamos a seguir con las preguntas que puedan provenir de YouTube o de distintas otras fuentes. Dentro de lo mismo que estaba mencionando anteriormente, me gustaría preguntarle a ustedes y el que quiera responder, ¿qué piensan de los procesos de escalabilidad, de lo que es la arquitectura y los procesos híbridos de diseño? Debido a que, como yo mencionaba anteriormente, acá durante esta jornada hemos visto el cruce de escala. Sin embargo, hay un punto, un umbral que estamos constantemente, sobre todo en Latinoamérica, tratando de cruzar, que es la gran escala. O sea, cómo finalmente todas estas teorías puestas en práctica, al fin y al cabo, dentro de lo que es el diseño, finalmente tienen que ver con el desarrollo de la arquitectura de diseño en otros formatos donde finalmente empezamos a reconocer que la hibridación es algo necesario, sin lo cual sería un poco complicado, por no decir prácticamente imposible, desarrollar las propuestas que ustedes han mostrado durante esta tarde. Entonces, ¿dónde está lo híbrido? Finalmente, de acuerdo a su perspectiva, ¿qué es lo híbrido desde cada una de las visiones que han mostrado el día de hoy, para dejarlo muy, muy en claro? Porque lo híbrido a veces es desde lo digital a lo análogo, o a veces desde lo análogo a lo digital, o a veces un loop constante. Entonces, lo dejo abierto para la conversación. A ver, ¿quién quiere saltar con la primera... los primeros comentarios a partir de esta declaración? Bueno, si quieres yo empiezo. Yo creo que esto tuyo, para mí es muy claro, es como un espacio, como estos loops que dices tú, son esos flujos que se conectan, porque para mí el proceso creativo no, si bien es cierto, hay una etapa que puede ser más digital y otra analógica, la hibridación se genera en estas conexiones, en esta sinergia entre lo analógico y digital, ya sea un boceto y el 3D, y además es un ir y venir, porque muchas veces se piensa que se hace un boceto, un modelo 3D, fabricación, y que nunca más se vuelve a dibujar, o nunca más se vuelve a modelar, y eso no es cierto. Entonces yo creo que la hibridación está en este ir y venir, en estos flujos que yo le llamé flujos dinámicos, que de alguna manera se conectan. Para mí sería esa la hibridación, y creo que le da mucho valor al proceso, enriquecimiento. Sí, yo comparto este proceso de traducción que habla David, porque siempre hay dos maneras de atacar un proyecto, finalmente. Siempre se ataca una idea, siempre hay algo de fondo que uno quiere realizar, pero cuando uno lo quiere realizar de manera digital, tiene que saber cómo hacerlo manualmente o análogamente. Y es como lo que decían en MATLAB, o sea, cómo uno puede llegar a darles estas instrucciones finalmente y cómo automatizar estos procesos de construcción enseñándole a la máquina. O sea, hay un juego de ir y venir, como también dice David, que tú tienes que saber, tienes que tener una idea y puede venir un proceso de fabricación, de diseño y de modelamiento. Y una vez que quieras pasarlo a una escala un poco más grande, tienes que saber cómo hacerlo también. Entonces tiene que haber una manera de saber construir para poder saber dar las instrucciones de lo que quieres hacer. O sea, siempre hay un proceso de ir y venir súper enriquecedor en toda la idea. Y eso yo creo que es el proceso de hibridación que siempre está conectado. ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? Súper interesante. Y otra cosa que sería importante quizás comentar, que como dentro de las generaciones que estamos acá presentando, creo que ninguna es como que nació con esta tecnología. Creo que los alumnos que hemos tenido, sí, ellos sí vienen con esas tecnologías como ya dadas. Eso también le hemos comentado nosotros con Catherine durante los workshops, que es una ventaja y también una desventaja, porque a nosotros venir de unas generaciones donde esto apareció casi en los últimos momentos de nuestra carrera, o incluso después de salir,
aparecieron estas tecnologías de fabricación, nos permite tener como un conocimiento de hibridación de cómo funciona y cómo poder solucionar los problemas que aparecen en el camino de la fabricación. Entonces, a veces cuando las cosas solamente son netamente digitales o se diseña simplemente pensando que lo que se fabrica lo va a hacer la máquina sola, esos problemas no se pueden, como, no existe como el conocimiento para poder ir hacia atrás o hacerlo con un conocimiento de la herramienta análoga. Entonces creo que ese proceso de hibridación también tiene que ver con eso, con el conocer cómo se hacen las cosas con las máquinas y también sin las máquinas. Sí, yo creo que eso es súper importante. Sí, me metí una mala, no supe dónde poner la manito para preguntar, ¿verdad? No soy usuaria de Zoom, soy usuaria de Teams, entonces no supe. Y tiene que ver con eso, con entender que al fin y al cabo todas las tecnologías son máquinas, así como un formón, un robot es lo mismo que un formón. Ah, no es lo mismo, pero se entiende la idea. Y básicamente hasta que lleguemos al momento que la máquina, que está, aquí tiene que ver con la inteligencia artificial, como todo el futuro, hasta que la máquina pueda pensar y diseñar y tomar decisiones completamente, la hibridización es el punto medio, o sea, es imposible, pongamos que yo, no sé, pues tengo un diseño de una secuencia robótica, tengo que cortar algo. A lo mejor sí me puedo saltar el diseño del computador, a lo mejor sí voy a poder, no sé, con ingeniería inversa, tomar, no sé, pues un end effector y decirle al robot, sigue este patrón, ¿cachai? Como el patrón de un formón, y el robot lo va a hacer, aún estoy yo diciéndole qué tiene que hacer. Entonces la hibridización, mientras existamos nosotros como diseñadores, va a existir. ¿Cachai? Como que el proceso tiene que existir, y mientras no nos dominen los robots, existe así, y mientras reconozcamos ese proceso como un gran valor y no tratamos de esconder lo que muchas veces ocurre, es como una sobre exaltación de lo digital sin entender que todo tiene que ver con la mano, así como yo en Colé, Francisco tuvo, no sé, pues tiene que cortar los palos y medir, transferir esa medida que dijo el grasshopper, ¿cachai? Entonces yo creo que hay por eso es súper importante el tema del panel, creo yo, es la belleza de ese proceso y que eso. ¿Catherine o Diego? Pensé que iba a pasar a otra pregunta. No, yo coincido, porque netamente, sí, yo incluso, un poco tomando lo que dice Francisco, lo que dice Mariela, el asunto de que el híbrido existe continuamente, porque nosotros pensamos en híbrido, nosotros pensamos en distintos panoramas constantemente, nosotros no somos unifuncionales, constantemente tomamos cosas de las cosas que aprendemos todos los días, incluso de repente uno está almorzando y se acuerda de una cuestión que le podría funcionar para algo, y ya eso ya es un ejercicio de hibridación. Y creo que Latinoamérica generalmente, o sea, por historia, siempre estamos trabajando como desde la ausencia o la carencia de algo, y eso creo que tenemos que tomarlo como un potencial, como que ciertas cosas que nosotros no tenemos, a lo mejor las tenemos que abordar desde otro punto, que creo que desde lo local, el asunto de lo local, tenemos que empezar a pensar la hibridación desde acá. Y creo que dentro de lo que hemos visto hasta hoy día, creo que todos hemos tratado de generar o de dar un granito de arena a esa posición, como pensar la hibridación desde aquí, desde lo que tenemos, de nuestras posibilidades, de pensar la tecnología, no pensando siempre que tenemos que tener el brazo robótico más caro, o tener la impresora más de última generación, sino que a lo mejor tenemos que pensarlo desde lo que tenemos, desde las posibilidades que tenemos, y a lo mejor aparecen cosas nuevas, y a lo mejor aparecen cosas mejores, y a lo mejor son mucho más, dentro del ecosistema, mucho más amigables, porque nosotros tenemos esa visión, como que somos más natura, entonces a lo mejor podríamos pensarlo desde ahí. Rodrigo, porque tú hablaste, Rodrigo, respecto al lenguaje, de alguna manera, un lenguaje propio de esta herramienta o esta metodología. ¿Tiene que ver con eso? Sí, exactamente. Yo recojo esta discusión de la hibridación, incluso la provocación de Francisco sobre las generaciones, digamos, que es quizás el gran aporte de estos experimentos y que tenemos que hibridarlos, digamos, y no tenerles miedo a lo digital o a lo material, sino que precisamente la riqueza de esa combinación y de nuestras propias realidades, desde el, como mostró Domingo González, el cochayuyo, el tronco, lo que
nos enseña a mirar las texturas, esa hibridación, el gran potencial, en particular incluso de Latinoamérica, digamos, que como comentaba David, que se sorprendió con la textura de las frutas. Bueno, ese es como el estímulo que nosotros tenemos que traer y jugar con las tecnologías, que realmente la entendemos como algo ajeno, algo súper avanzado, de otra parte, digamos, y la verdadera tecnología es nuestra, cómo conformamos nuestro entorno. Y lo que sí me preocupa a mí en particular es cómo hacemos la hibridación con la cultura principal, ¿eh? Cómo llevamos esto y crearle valor, porque nos refugiamos quizás en el valor estético, digamos, y todos tratamos de experimentar formas novedosas, complejas, diversas, pero la creación de valor a la sociedad va por otro rumbo, entonces va por la funcionalidad, por el simbolismo. Entonces, cómo saltamos a hibridar con la cultura principal, es quizás, yo creo, que el gran desafío, digamos, mantener estos campos de experimentación, pero ser capaces de dialogar con la gran cultura, con la especulación inmobiliaria, y entender dónde está el valor de eso, ¿eh? Muy interesante. De hecho, bueno, ahora voy a seguir un poco con esto, un poco a riesgo de generar ciertos conflictos posteriormente con algunos autores globales respecto al uso de lo digital en arquitectura. Bueno, hay autores como, por ejemplo, Mario Carpu, que algunos de ustedes lo conocen, que habla de los digital turns, o de alguna manera estas revoluciones digitales. Comenzamos en los 90 con el primer digital turn, cuando aparece Catia dentro del discurso del diseño arquitectónico, y cómo a partir de eso, con Geary, básicamente, se comienza la exploración y un cambio radical de cómo se diseña, o cómo se piensa, cómo se consigue, cómo se construye desde lo digital. Posteriormente tenemos un segundo digital turn que tiene que ver con la fabricación, probablemente tal, donde aparecen los procesos de customization, o de alguna manera la fabricación digital nos permite, con ciertos rangos de parámetros, llegar a un punto de que ya la serialización no es lo importante es las variaciones posibles que podemos desarrollar sobre un modelo sin aumentar sus costos. Eso dentro de la teoría. Pero sin embargo, ahora, cuando empezamos a hablar de las hibridaciones, que es algo que es, de alguna manera, algo que va creciendo dentro de los procesos locales, voy a hablar un poco sobre ese término, la hibridación en sí es algo que, nuevamente, el trabajo del artesano, nuevamente, empieza a tomar un rol fundamental dentro del proceso. Eso podría ser, podría denominarse una especie de un tercer turn, en la cual estamos volviendo hacia nuestras raíces, desde lo digital hacia lo análogo. ¿Ustedes creen que ese turn es lo que está sucediendo hoy en día? Ya lo digital por lo digital llegó a un punto de colapso, y por eso estamos explorando esto. ¿Por qué? Porque la hibridación, al fin, empieza a generar su propio lenguaje, según lo que lo estoy tirando como provocación acá. ¿Por qué planteo esto? Porque, a diferencia de cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con modelamientos de algoritmos, o le hace el caso de Grasshopper, que está ampliamente masificado, llegamos a un punto en el cual todo empieza a parecerse a todo. A lo mejor estoy equivocado, estoy tirándolo acá como provocación. Sin embargo, cuando aparece la hibridación, genera un ruido dentro del diseño, y ya las cosas empiezan a ser piezas únicas nuevamente. Empiezan a tener esa conexión entre lo local y lo global nuevamente, y la hibridación también sucede por ahí. Bajo esa lógica, yo ahora voy a tirarlo a cada uno un poco más focalizado. ¿Qué piensa, por ejemplo, Gonzalo Normal respecto a eso, a cuando empezamos a trabajar con lo local? Cuando lo digital no es per se, sino que al fin y al cabo se transforma básicamente en algo que es subyacente, que a veces es inmaterial, ni siquiera tú lo puedes ver, pero finalmente ayuda a la materialización de algo. Encuentro súper interesante como verlo desde este punto de vista, que es un tercer turno, como una tercera vuelta, un nuevo acceso. Pues finalmente, todo lo que uno comienza a hacer tratando de visualizar algo digitalmente es tratar de entender la propia naturaleza de las cosas. Y es lo que mucha gente ha hecho aquí al tratar de enfocarse en pequeños detalles de lo que son las texturas de los materiales, la manera normal de cómo se mueven las cosas, cómo se mueve el viento, el sonido.
Entonces, si uno piensa, finalmente es una vuelta, como tú bien dices, hacia un primer punto que es natural. O sea, nosotros estamos tratando de entender la naturaleza y cómo podemos tratar de imaginarla, y lo tratamos de hacer a través, o lo podríamos hacer a través de estos programas de modelamiento digital que te ayudan a pensar de una manera distinta, y eso es lo que nosotros rescatamos de alguna manera. Cómo hay cosas tan intangibles como lo que tú decías, que nosotros estamos tratando de trabajar con el sonido, por ejemplo. Pero tú cuando comienzas y te das cuenta de que todo produce sonido, y dices, ya, ok, pero ¿cómo comienzo a ver esto? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde busco la teoría? ¿Dónde busco los fundamentos físicos de esto? ¿Y cómo esto lo comienzo a materializar y a visualizar? Y de repente uno se encuentra con cosas que uno comienza a entender simplemente, que te dejan atónito y dices, como, wow, así podría moverse el sonido o así podría moverse el viento, estos son los parámetros que están haciendo. Y si uno lo piensa, es simplemente el entendimiento natural de las cosas. O sea que ahí sí se vuelve a un primer paso. Así que podría ser. Encontré bien interesante el punto de vista. ¿Alguien más que quiera aportar respecto a esta idea? A lo mejor Mariela, con el tema de divulgación. Sí, hay algo súper interesante que tiene que ver con eso, con encontrar como que vuelve atrás, como que retrocede un poco. Y bueno, tiene que ver en términos como de la construcción 4.0, ahora dicen que es como la 5.0, porque hay una tendencia a volver a mirar al humano. Y si tú puedes hacer un paralelo incluso con algo mucho, mucho más atrás, ¿por qué tú consideras, por qué la arquitectura, por ejemplo, vernácula es tan perfecta, está fita a un lugar? ¿Por qué la arquitectura vernácula pertenece al lugar? Muchas veces tiene que ver por la presencia, no, por el que no hay una presencia de un arquitecto, sino que los cambios fueron hechos en un tiempo y en un periodo de tiempo que fueron abordando simplemente la necesidad pequeña de ese cambio para que una tipología arquitectónica se amarrara a su función y a su gente y a ese lugar. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, mucha de la arquitectura que nace de la superdigitalización y la parametrización, como que el arquitecto también desaparece un poco. ¿Está? Como que vuelve, pero ¿por qué los resultados son tan diferentes? Mientras de hecho tú podrías parametrizar una construcción de una vivienda y poner en una licuadora todos los factores necesarios para tener una súper buena vivienda, y quizás no saldría una súper buena vivienda en comparación a, no sé, una vivienda vernácula que sí lo es. ¿Está? Y en ambos el arquitecto como que no está. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con que el tiempo es un factor impresionante? Y yo creo que ahí está la diferencia. Nosotros, usando la tecnología de buena forma, podemos incorporar esas variaciones, pero en un tiempo y en un ritmo adecuado. O sea, no solamente generar esa variación excesiva de probar nueva arquitectura, sino que en un tiempo y en un grado adecuado. Yo creo que ahí entra la hibridación, para lograr saltar esa barrera temporal. Y es interesante pensarlo así. O sea, lo que tú decías es súper cierto. O sea, ¿por qué destacan ciertos proyectos que han incorporado algo donde se detuvieron? Como que pensaron, ok, a ver, pero aquí incorporemos a lo local, aquí incorporemos una técnica, un material local, o algo que no estaba en el diseño parametrizado, era otra cosa. Y ahí evolucione, como que agarra otro camino. ¿Sí? Como que vamos un paralelo. No sé, una reflexión. Yo quiero discrepar un poco del sentido del retorno, del retroceso. ¿Eh? No creo que tengamos que retroceder, ¿eh? Ya no somos los mismos. Y sí, probablemente tenemos que ser, como incluso me gustaba mucho la revista Virus de San Pablo, ¿cierto? Que sacó este número, nunca habíamos sido tan digitales. ¿Eh? Yo creo que también nunca habíamos sido tan materiales, nunca habíamos tenido esa añoranza de los otros, añorar el sentir el sol, sentir las texturas, los materiales, sentir la ansiedad de poder estar ahora encontrándonos en persona y tomando una cerveza, pero tampoco vamos a dejar atrás el Zoom ni esa cosa, digamos, y este stand de los cochayuyos no lo haría un artesano de los cochayuyos, digamos, un pescador, no lo concibe. Entonces, el mundo es una bipolaridad, ya. Quizás se está extremando lo digital y lo material, digamos, pero no es un retroceso. Yo creo que no es que esa como ansiedad prehistórica, tenemos que volver a vivir en la choza, digamos, no, ya no lo podemos hacer, ¿eh? No somos los mismos. Y ese es un poco la tercera vuelta. Yo creo que quizás una vuelta material, pero una vuelta mucho más profunda en esa hibridación, ¿no?
Muy interesante ese punto, Rodrigo, completamente de acuerdo. No es que estemos volviendo, sino que estamos tomando elementos que alguna vez fueron más naturales a nuestra cotidianidad, pero lo estamos exacerbando o dándole una reinterpretación desde lo digital, o viceversa, desde lo análogo. Es que yo creo que en realidad nosotros pensamos en digital, ya no existe, lo digital ya es parte de nuestra vida, o sea, no, ya no lo podemos dejar a un lado, o sea, es como, no sé, ayer tenía una conversación con una amiga que no sabía cómo descargar películas, porque ya nadie descarga películas, ¿cachai? Porque ya no existe esa posibilidad, ¿cachai? Entonces empezamos ya, nuestra vida o nuestro pensamiento tiene lo digital integrado. Entonces, yo creo que lo post-digital, que es lo que viene, por favor, lo post-digital viene con lo digital en todas las áreas. O sea, no sé si vamos a llegar a esta tontera, espero que sea una tontera, lo del Facebook como una segunda vida, como esta película de George Lucas, no sé. No creo que sea eso, pero el metaverso, exactamente. Pero sí, creo lo que decía Mariela, lo del timing. Yo creo que eso es lo que tú hablabas recién, de que todo era muy similar, era porque todavía no lo teníamos arraigado, ¿cachai? Entonces ahora pasó el tiempo suficiente como para que la cosa decante y podamos, desde el conocimiento que ya tenemos adquirido, proponer, ¿cachai? Y creo que es eso la diferencia. Y obviamente la propuesta tiene que venir desde lo que conocemos, desde lo que tenemos por como contexto. Entonces, nuevamente, la hibridación nace nuevamente de lo local. Es como volver. Cata, pero, por ejemplo, ¿cómo fue ese momento, no? Porque nosotros, de repente, muchos de los que estamos acá, en realidad somos de diferentes generaciones, tanto nosotros como las personas que nos están escuchando. Y es muy curioso reconocer cómo fue ese salto de, por ejemplo, el aprendizaje de lo que era la arquitectura en una vida o una carrera universitaria, y poder naturalizar esta hibridación de la que somos parte, ¿no? O sea, no es solamente decir, ok, estoy trabajando con lo digital, sino también estamos situados en diferentes contextos en los cuales puede que tengamos variedades culturales que hagan que esta transformación, esta hibridación, tenga algún tipo de barrera, ¿no? Entonces, en sus casos, específicamente, ¿cómo fue ese salto del aprendizaje de la arquitectura tradicional, convencional, a ser arquitectos híbridos? Pues para nosotros, por lo menos, fue un porrazo, porque nosotros tuvimos que aprender solos, básicamente. O sea, tuvimos, Marcelo Bernal es el culpable de todo esto, para que lo sepan, lo tuvimos como a la mitad de nuestra carrera, y nos indujo en esta condición que un poco aterrizaba el aprendizaje de hacer arquitectura, como que nos daba algunas respuestas que a lo mejor la arquitectura más tradicional la dejaba como muy en el aire, así como... No existía la chispeza, había una filosofía detrás y había la posibilidad de hacer más racional el proceso de aprendizaje y de la creatividad. Entonces eso no, a nosotros por lo menos nos tocó un montón, y eso significó que después tuviéramos que solos empezar a educarnos, y después de tanta educación obviamente empezamos ya a pensar desde lo que ya habíamos aprendido. Entonces, no fue un asunto de un día para otro, sino que obviamente lo que decía Francisco, del poder, del haber aprendido de lo tradicional y después de lo digital, obviamente no es, a lo mejor no es igual a la forma en que tú tomas la hibridación. Para nosotros tiene otros inputs que son distintos, pero fue un proceso largo, no fue un proceso así de un momento a otro. No es como que aprendí Grasshopper, traduje el manual de Grasshopper y quedé lista, así como, no. Hay un montón de otras barreras, como tú decías, barreras idiomáticas, barreras de pensamiento, barreras de culturales, que significaron que teníamos que romperlas o cuestionarlas para poder empezar a ver cómo empezábamos a hacer más tangible el proceso dentro de nuestras cabezas. David, tú tenías levantada la mano para que puedas continuar. Yo donde le quiero plantear dos ideas. Una es sobre esto de las técnicas analógicas y digitales, que realmente son herramientas. Entonces, para mí nunca hace aparecer lo analógico, obviamente no lo digital. Y cada uno tiene sus ventajas, sus cualidades. Por ejemplo, el dibujo es muy espontáneo, yo puedo ir en el bus dibujando en cualquier momento, almorzando, no unas ideas. Es espontáneo, es muy amplio. Lo digital puede lograr una mayor complejidad, precisión, incluso geometría que ni siquiera podemos entender con la inteligencia artificial, etc.
pero son mundos complementarios. Entonces yo creo que es una herramienta, y bueno, es cierto, hay generaciones que son más digitales, pero ellos también van a usar esta herramienta. Otra cosa, bueno, y la distinta etapa del proceso de diseño va a tener distintas posibilidades cada una de estas herramientas. Otra cosa que quería decir, que respecto a lo que decía Alberto al principio, sobre que si hay diseñadores, arquitectos que están focalizados solo en lo digital y esto de lo local, yo creo que no hay un solo camino, ni un solo fenómeno, hay muchas posibilidades, y creo que se están dando distintos panoramas, y creo que hoy en día es un panorama muy amplio, muy diverso y muy complejo. ¿Qué cosas han pasado? Apareció la fabricación digital, el diseño paramétrico, con una posibilidad y una oportunidad increíble de materiales morfológicos. Por otro lado, también ya los productos no son, por ejemplo, el refrigerador para toda la vida. Ahora los productos ya son personalizados, duran menos tiempo, incluso hay gente que se... Bueno, no es algo masivo, pero ya se están fabricando calzado personalizado. Entonces, muchas posibilidades de esta tecnología. Por otro lado, está la necesidad de la identidad local y mantener estos ecosistemas locales, productivos, incluyendo la artesanía, pero también otros. Y por otro lado está el tema de la sostenibilidad. Entonces, en este panorama complejo, y aparecen otras cosas más, como la inteligencia artificial y otras cosas, hay diseñadores, arquitectos que trabajan solamente la forma por la forma, o experimentan solo con unas tecnologías, con impresión 3D, no les importa la sostenibilidad. Otros incluso ya están desarrollando impresores y materiales que son más sostenibles. Y bueno, y también está ocurriendo, yo creo que hay una hibridación también, yo ya lo veo acá en Medellín, en Colombia, hay diseñadores y artesanos que están usando tecnología para hacer piezas más precisas, para hacer moldes. Entonces estamos entendiendo que ya no es suficiente, porque ya pasamos, yo creo, la etapa de imprimir una pieza en plástico y venderla. Eso ya tenemos que entender que no, porque ya hay otras variables, como mencioné recién, como la sostenibilidad, como la identidad local. Entonces hay como, está ocurriendo esta hibridación, y yo creo que ya se están integrando distintos procesos. Y creo que la fabricación digital va a ocupar un lugar con el tiempo, con una maduración, la cual va a permitir que sea sostenible, que lleguemos a un sistema equilibrado, que no contaminemos tanto, y que destaque también los sistemas locales. Entonces yo creo que hay muchos panoramas. A mí incluso a veces me han hecho comentarios sobre estas cosas, sobre la sostenibilidad, etc. Y yo creo que, bueno, hay varias líneas de trabajo, y bueno, son muchos fenómenos. Lo que quiero decir, no somos todos iguales, y un fenómeno complejo donde hay varios caminos que se pueden seguir. No sé qué piensan los demás. Es muy súper interesante, de hecho. Bueno, de hecho, podríamos vincularlo con la pregunta que estaba planteando Carlos en el chat. No sé si, Carlos, quieres hacerla tú en persona. Sí, bueno, más que nada es un comentario general a todos. En verdad, muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Son súper, súper inspiracionales. Y bueno, más o menos leyendo lo que les había escrito en el chat, me parece bastante interesante cómo siempre nos remitimos a la verdadera naturaleza de los materiales, ¿no? O sea, veo con la madera, con el concreto, ¿no? Y en verdad se logra entender verdaderamente cómo funcionan en la realidad, ¿no? Todas las posibilidades que existen de usarlas tan solo observando un poco cómo funcionan desde su origen, ¿no? Lo interesante es que ahora contamos con las herramientas digitales para poder comprender estos materiales mucho más a fondo y mezclar ese conocimiento que obtenemos a través de las tecnologías. Mezclarlo con nuestra experiencia del manual heredada, ¿no? Todo lo que tenemos de bagaje cultural, todo lo que observamos a nuestro alrededor. Y bueno, es una buena manera, me parece, de poder aproximarnos a proyectos que de verdad unifiquen tanto al diseñador con los materiales que están a su alrededor, con otros usuarios y con el contexto en general, ¿no? Es creo que una aproximación bastante directa a lo que un proyecto de arquitectura debería ser, ¿no? Básicamente eso. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Muy interesante. Gustavo, no sé si estás ahí, si quieres hacer tú las preguntas que tienes o la hago yo. Bueno, parece que no está en este momento disponible. Bueno, lo voy a leer una de las preguntas que son bien interesantes de Gustavo. Que hablan respecto a que,
¿Qué hay respecto, por ejemplo, de acuerdo a la experiencia de ustedes, respecto a la fabricación de herramientas? ¿Ya? O en otras palabras, crear herramientas para poder diseñar a partir de todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Programación es uno de los caminos? ¿Qué estamos haciendo desde los procesos de diseño para ir más allá de los clásicos sets de herramientas ya existentes? O sea, le hace AutoCAD, Rhino, CATIA, Unity, Adobe, etc. ¿Estamos saliendo de eso? ¿Por qué estamos saliendo de eso? ¿Por una necesidad de llegar a esta aproximación local? ¿Tiene que ver con que lo local demanda eventualmente a veces innovar a partir de la escasez y por eso nos salimos de algunos de estos estándares de trabajo, de un punto de vista de software? A lo mejor Rodrigo podría tomar esa pregunta. Sí, yo creo que es interesante plantearse esto de diseñar herramientas, porque cambia el enfoque de la pregunta que tenemos actualmente como diseñadores, hacer productos, arquitectos, diseñar edificios, digamos. Y nos obliga a salirnos del marco de trabajo y a pensar nuevas alternativas. Y en ese sentido la programación es una de estas herramientas que se reintroduce mientras se salen otras, digamos, discutíamos de los planos o las reglas que la tradición arquitectónica nos trae por un lado, digamos. Pero ese repertorio que parece incesante y agobiante es el que quizás hay que ir decantando con la experimentación. Yo creo que si no se experimentan las cosas, no se van aquilatando. No es quedarse con ese agobio de la inmensidad de alternativas que empiezan a surgir, sino que experimentarla. Y una interesante faceta ahora es experimentar herramientas. En ese sentido, a lo mejor Giovanna puede aportar un poco más, dado su experiencia con el trabajo con inteligencia artificial, que sería interesante porque es algo que también nos ha permitido explorar un poco otros campos, no sé. Sí, de hecho es súper, súper interesante el planteamiento de generar nuevas herramientas y también está muy, muy ligada al uso de lo análogo, porque la inteligencia artificial es una herramienta que está ahí, ¿no? Es un código que es de acceso libre, es acceso abierto y cualquiera puede ingresar y utilizarlo. Pero así, tanto el material local que está ahí y que depende de nosotros el realmente encontrar el valor para utilizarlo en un proyecto, las ideas que vamos generando al entender que existen nuevas tecnologías para elevar, potenciar, ya sean tradiciones culturales, ya sean construcciones tradicionales, creo que son el medio, son el camino que permite que se genere nuevos productos, nuevos proyectos en sí, ¿no? El poder reconocernos, el poder identificarnos dentro de una región latinoamericana en este caso, o hispanohablantes, y poder valorar estas culturas que nosotros tenemos y llevar esas intenciones de querer trabajar con estos elementos y a la vez poder empezar a experimentar y explorar con nuevas herramientas, ya sea inteligencia artificial, ya sea un brazo robótico, impresión 3D, para poder, creo que desde mi mirada en algún inicio fue entender lo que se estaba haciendo afuera, pero ese inicio del entender lo que se estaba haciendo afuera me dirigió a poder generar un nuevo desarrollo para entregarle a mi comunidad una motivación para que continuemos creciendo en colectivo. Y creo que eso es un poco de lo que te puede aportar el pensar en generar nuevas herramientas. Finalmente, uno de los objetivos que estamos teniendo como Digital Futures en español también es el poder continuar creciendo con los conocimientos que estamos encontrando de personas que están desarrollando este tipo de
de conocimiento en países hermanos y dejar de quizás pensar en que la arquitectura solo tiene una manera de poder dirigirse, el poder conectarnos y encontrar en otros medios de ver el espacio, de generar conocimiento, de entender un material o simplemente de poder inspirar a otros, ya sean, como decía, en algún momento diferentes generaciones, personas que recién se estén integrando a un mundo digital o personas que ya tengan una edad mucho más avanzada y que no se sientan lejanas de este nuevo mundo en el que, del que somos parte, ¿no? Sino que por el contrario puedan encontrar un camino para sentirse acompañados en estos procesos de evolución. Sí, oye, interesantísimo. Sí, bueno, a su vez tenemos a otras preguntas más en el chat, tenemos bastante todavía. Sí, justo quería conectar una de estas que era que iba dirigido a los participantes, a los panelistas, que era ¿qué tipo de consejos, qué consejo le podrían dar a un estudiante que se está iniciando en el mundo digital, que haya estado teniendo algún tipo de conocimiento de la arquitectura, pero que quizás quiere explorar otro tipo de espacios? Y a esa pregunta estaba ligada otra pregunta relacionada a el metaverso, ¿no? ¿Qué opinas sobre la arquitectura, esas nuevas hibridaciones y estos temas vinculados al metaverso? Yo quizás podría dar una opinión pequeña sobre eso. Vale, vale. De que, bueno, igual me da miedo ese tema del metaverso, que creo que es como bien perverso, no, pero quizás no hay como una forma de pararlo. Pero quizás como un consejo o algo que se vio aquí en todo el panorama de las exploraciones, es de que más allá de los intereses de cada uno o de sus propias como indagaciones, todos tuvimos o todos muestran una forma de llevarlo al mundo físico. Quizás que eso sería un pequeño consejo como de no siempre mantenerse en el mundo digital, que siempre hay, ya sea con el material que a uno le interesa investigar, pero siempre lo interesante está en cómo ese traspaso entre el diseño computacional se lleva al mundo físico, que tiene otras propiedades, otro requerimiento. Entonces, al menos en esta como ponencia se ve que todos tenían una intención de, en diferentes escalas, llevar esos diseños, esos intereses en un mundo físico y material. ¿Alguien más que quiera aportar a la discusión? Sí. Es bien, bien, bien interesante. Quisiera decir algo. Bueno, dale, dale. Primero, uno se encuentra con un mar de cosas, de oportunidades, lo digital es para enloquecerse. Por ejemplo, gracias a Hover, hay millones de tutoriales, qué sé yo. Un consejo que me ha servido es tratar de elegir un área o un tipo de proyecto o cosas para desarrollar, porque a veces causa ansiedad tratar de aprenderlo todo, que algo que pasa mucho con Grasshopper. Entonces, focalizarse en un área, no sé, mobiliario, puede ser un área temática o un tipo de desarrollo, por ejemplo, desarrollo estructural, etc. Y también estoy de acuerdo con Francisco, llevarlo a la realidad, y le agregaría algo más, que de pronto también es importante, ojalá resolver un problema local, específico. Eso sería como un consejo. Y otro consejo, no tener miedo a la prueba y error. Bueno, ahí me salió el profesor, que siempre los estudiantes se frustran mucho cuando imprimen algo y no resulta, cuando fabrican algo. Entonces yo a veces les digo, ¿cuántas veces lo imprimiste? Una. ¿Cuántos prototipos hiciste? Entonces, por ejemplo, ahí empiezo a contar, bueno, el proyecto de las texturas hicimos 120 prototipos. Entonces, y hay prototipos que fueron hechos 8 veces, 10 veces, algunos de la primera. Pero eso de la prueba y error entre el mundo digital y lo real me parece vital, junto con focalizarse un área y también trazarse una etapa, quizás partir con lo básico y de poco lo complejo. Digo esto también porque muchas veces cuando están empezando quieren hacer unas parametrizaciones complejas, unos proyectos de Zaha Hadid el primer día, y eso no va a ocurrir. Esos serían mis consejos. Entre la prueba y el error, elegir el error. Sí, claro. Dale, sí, es verdad. Dale, Gonzalo.
A lo que están diciendo, que igual un poco la pregunta da un poquito para ir un poco más allá, ¿cierto? O sea, estamos hablando de lo que es el metaverso y uno llega a cuestionarse sobre cuál podría ser la verdadera realidad. O sea, ya podemos hablar de una realidad ciberfísica como la que nosotros estamos viendo aquí, para que suena muy pomposo, pero sin esta digitalización o lo digital, como le llamamos, no podría ser una realidad esta. Y dentro de un mundo virtual o modelamiento digital, ya se pueden transformar, por ejemplo, tus proyectos en NFT, donde va a haber una realidad virtual, donde uno podría estar conectado a un diseño completamente nuevo, sin límites de onda. O sea, ¿cuál es el límite de esta nueva realidad que va a llegar? O sea, el límite de lo que tú puedas imaginar y el límite de lo que tú puedas modelar. Así que como consejo para cualquier persona que se está integrando a este mundo digital y todo, es que comiencen a explorar, porque las posibilidades que dan esto es increíble. O sea, deforma tu imaginación un poco, y simplemente tienen que atreverse y tienen que tener, no sé, su pie bien plantado, porque algunas veces las carreras de arquitectura todavía es muy difícil dar este paso de lo antiguo a lo digital. Y cuando uno llega con ideas muy, muy locas o como muy diferentes, a veces ni siquiera pueden ser entendidas, pero ya nos estamos dando cuenta de que a veces la lógica no tiene sentido. Así que nada, que sigan explorando y adelante. A todos los que quieran estudiar arquitectura, denle nomás. Sí. Súper, súper, súper interesante. A ver, tenemos algo más todavía en el chat acá. Dentro de nuestro rol en la sociedad, de alguna manera, ¿qué a partir de todos estos procesos que hemos conversado, y de alguna manera podría ayudarnos incluso un poco a cerrar esta conversación, cómo estamos impactando realmente a nuestra sociedad a partir de esta mirada híbrida, y así como también esto nos está ayudando a tener un mayor impacto en la sociedad más allá de los edificios, al entender estos procesos que son multiescalares, porque de alguna manera nos empezamos a escapar de del arquitecto o diseñador edificio o espacio, y lo empezamos a trasladar a distintas escalas. ¿Cómo esto está trabajando de alguna manera? ¿Cómo de alguna manera estos procesos están ayudándonos a tener un mayor impacto a nivel local y global en la sociedad? A lo mejor Mariela podría apoyarnos un poco en esto, Cata. Entre local y global, ¿cómo está? Entre local, sí, tiene que ver con que, como que el arquitecto, de hecho lo que hablaba Rodrigo un poco, que ya dejamos de estar como al final de la línea. O sea, antes estábamos como al principio, diseñábamos y volvíamos a aparecer al final cuando aparecía el render del edificio construido o la obra construida. El arquitecto empieza a mezclarse y empezamos a transformarnos en no sé, una especie como articulador dentro de todos los procesos. Y eso ha afectado básicamente a cómo nuestra arquitectura empieza a impactar de otra forma. Yo creo que los arquitectos que se han metido en el material y en la construcción y en entender los procesos de realidad de una obra, que no solamente el diseño, diseñan de otra forma, creo. Y es súper, bueno, aquí tomando un punto de lo que decía Gonzalo, que a veces de repente nosotros, yo que hablo siempre como de la arquitectura, el material, para mí como que sin realidad la arquitectura como poco no tiene sentido, es una opinión sumamente personal. Pero en realidad, cuando empezáis a pensar en todos estos otros mundos que le trae lo digital, tampoco nos podemos cerrar a eso. En la escuela de arquitectura tampoco se pueden cerrar a solamente un tipo de arquitectura que es capaz de impactar en lo físico. ¿Sí? O sea, tú decías ya, ¿cómo ha impactado lo local? Claro, se impacta con lo físico. Pero ¿qué pasa con estas otras nuevas arquitecturas que también van a impactar a lo local y digital? ¿Sí? O sea, yo de repente tenía todo, no sé, pues antes lo que era la plaza, donde uno se juntaba a juntarse con los amigos después del colegio, ahora es el Instagram y los espacios arquitectónicos son otros. Entonces, como que esta hibridización, de alguna forma, claramente que tiene, impacta, yo creo que impacta, y nos impacta de vuelta a nosotros también. O sea, espacios públicos ya no son los espacios públicos de antes, así que ya no podemos solamente pensar en una forma de diseñar. Los edificios ya no son los de antes, las necesidades son distintas, entonces es un loop. No solamente nosotros impactamos, yo creo que tenemos que estar en constante cambio, recibir lo que está cambiando, que es la sociedad que nos circunda. Para ambos lados, ¿cachai? Como para el súper digital, pero también, como tú dijiste también, Alberto, en un comentario anterior,
que nos, para poder en el fondo acercarnos a lo local, tenemos que hibridizarnos, ¿sí? Porque también hay una necesidad ahí, como reconocer estos otros nuevos espacios, pero también reconocer las necesidades de lugares donde eso no existe, o sea, hay bueno, las distintas culturas, distintas realidades locales son tan diversas que el arquitecto empieza a llegar de distintas formas, a distintas partes, yo creo que ahí está lo híbrido. Es súper interesante, de hecho me vino un poco antes de cerrar a memoria el concepto de descolonización. De alguna manera estamos en ese proceso y la hibridación es como la herramienta que nos está permitiendo sacarnos ese manto de lo global sobre nosotros, lo global desde algunas partes de lo global, porque no es como esta una relación norte-sur súper fuerte, y la hibridación es como es el sur, es la vuelta, el sur-norte. Estamos diciendo, oye, acá nosotros tenemos algo que decir bajo esta mirada. Como Mereida, como Mereida, al revés. La Mereida, justamente. Estamos, acá hay un sur. Sí. Así que, bueno. Ya estamos alcanzando. Pasamos las 2 horas de exposición más conversación. Pasó realmente, como decimos, volando, o sea, fue realmente intenso, súper profundo cada uno de los comentarios, así como muy inspiradora cada una de las presentaciones, variando de escala, demostrando que lo digital no tiene que ver necesariamente con una exacerbación del trabajo con el computador, sino que se entiende como una parte de un proceso mayor, que al fin y al cabo nosotros estamos entendiendo que esto híbrido, que así como lo estamos entendiendo, es una mirada súper profunda y súper, entendámoslo, súper autóctona de alguna manera. Lo híbrido nos relaciona mucho con nuestras raíces. Algo pasó cuando comenzamos con la presentación que se vio hace tiempo atrás de lo que era de Perú, con Memoria, que organizó Johanna. Después seguimos con esta ronda de variaciones que estamos trabajando ahora y que vamos a seguir explorando bajo distintas temáticas, y tiene que ver efectivamente con ese acercarse a una dimensión que va más allá de simplemente esa relación unidireccional con las tecnologías. Yo hablo unidireccional es porque lo entendemos, las tecnologías fueron generadas en cierta parte del planeta, le hace el hemisferio norte, y a partir de ahí empezaron a migrar a distintos otros lugares, de alguna manera como una especie de imposición de que debíamos desarrollar las cosas de una determinada forma, pero sin embargo ahora estamos dándole la vuelta, y estamos entendiendo que no, esto no es tan así. Nosotros podemos hacer, innovar, sobre todo ahora que estamos aprendiendo el lenguaje. Eso es algo que es súper relevante. Gracias a los procesos hoy en día de desarrollo más transversal o de alguna manera de esta plataforma común de aprendizaje que tenemos hoy en día sobre lo digital finalmente, pero nos ha permitido entender un lenguaje universal que es la programación en distintas escalas. Y ese lenguaje universal nos está permitiendo a su vez nosotros traducir nuestros lenguajes locales en esta nueva mirada. Y es un proceso largo que hemos estado llevando, yo creo que por más de una década, paso a paso, con las distintas personas que han ido aportando en el proceso, y que hoy en día estamos llegando a un nivel de madurez suficiente para efectivamente ponerlo en escena y empezar a cerrar ese círculo unidireccional y transformarlo básicamente en un loop, desde un vector unidireccional hacia un loop, que es muy interesante. Sobre eso, me gustaría invitarlos a algunas reflexiones finales, si cada uno de ustedes quiere hacerla respecto a lo que hemos desarrollado. Dejo abierta la palabra por última vez antes de poder empezar a cerrar esta transmisión. No sé, podemos comenzar por normal con Gonzalo y vamos a ir con el mismo orden hasta cerrar. ¿Alguna reflexión final? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Nosotros tratamos de aportar un poco de lo que hacemos y nos parece súper interesante el primer comienzo del primer término, esta hibridación que tú estás hablando o que se habla en esta charla.
Nos parece muy interesante que siempre se tiene que, no, que no se pueda ver, que no se pierda esta parte análoga que uno tiene. Y que no se puede perder porque nosotros como arquitectos, como diseñadores, somos los únicos que todavía podemos tratar de enseñarle. O sea, todavía se piensa que como decía MATLAB, diseñar algo digitalmente es como diseñarlo y ya está listo. Pero hay un proceso detrás que es súper potente, que es el saber cómo, el know-how de hacer las cosas. Y esa es una hibridación completamente entre lo análogo y lo digital, que no se va a perder y falta mucho por delante, estamos recién comenzando, así que nada, hay que seguir explorando todavía. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo. Dum Dum Lab, Cata, Francisco. Sí, yo quería agradecer la instancia y creo que también este es un ejemplo de, como de una interfase que antes no sé si yo como... quizás tan natural, el hecho de juntar a diferentes personas de, no sé, Colombia, Temuco, Concepción, Londres, en idioma español todo, pero también como una instancia de compartir la experiencia, también las instancias que se dieron también en el Digital Futures con los workshops, creo que estas instancias de abrir los conocimientos son súper interesantes, creo que algo que debería como mantenerse de... como esta plataforma abierta de difusión. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Cata, ¿seguimos con Rodrigo? Sí, bueno, por mi parte también agradecer estos espacios de compartir, de reflexionar y provocar, como dices tú, para que muchos se motiven en la exploración y en ampliar y en mejorar la condición arquitectónica, especialmente desde nuestra situación latinoamericana. Así que bien, muchas gracias Alberto y a todo el equipo. Gracias por la reflexión. Mariela. Sí, nuevamente gracias también por la invitación, súper súper como enriquecedor escuchar lo que está pasando aquí, no tan lejos, yo creo que es genial. Y también no puedo hacer un llamado a eso, a no sentir que no podemos aportar. Yo creo que, yo no creo que nosotros nos sentamos de alguna forma, pero pasa que nos sentimos quizás como arquitectos latinoamericanos mucho más lejos de lo que está pasando allá, ¿sí? Y nosotros no siempre estamos llamados no solamente a absorber, sino que a nosotros transmitir, y yo creo que hay mucho. Y no necesariamente tienen que ver las últimas tecnologías, sino que tiene que ver con lo otro, con el saber cómo hacer. Hay mucho conocimiento ligado a los territorios, hay mucho conocimiento que ahora con las posibilidades que tenemos de transmitirlo digitalmente, se puede transmitir, y yo creo que se puede mostrar todo lo que existe, no ha sido mostrado. Yo creo que ese es un tremendo potencial que hay en las localidades, en todos los países latinoamericanos, y dentro del mismo país, acá en Chile, muchísimo. Y si lo mezclamos con lo nuevo, pucha, se viene, yo creo. Yo creo. Sí, notable. David, para cerrar. Bueno, muchas gracias, fue súper interesante, lo pasé muy bien. Y además encontré muchos aspectos comunes de lo que yo planteaba con los otros proyectos. Me alegró mucho ver cosas tan interesantes, tan creativas, cómo combinar distintas técnicas. Así que creo también que hay un gran potencial en Latinoamérica. Tenemos que seguirlo desarrollando. Se agradece este evento y ojalá haya otros. Y por último, como un pensamiento... algo me queda dando vuelta es cómo esta hibridación puede potenciar esta creatividad, esta gran capacidad creativa que hay en Latinoamérica y darle fuerza a nuestra región. Eso, muchas gracias. Un abrazo para todos. Y felicitaciones a todos. Muy buen evento. Gracias, David. Gracias a todos. Giovanna, yo creo que, bueno, para cerrar, vamos a primero agradecerle a todos ustedes la disposición para estar aquí hasta esta hora. Sabemos que es un sacrificio no menor, pero es importantísimo para nosotros brindarles esta plataforma para que ustedes puedan difundir lo que se está haciendo desde la mirada de cada uno, este granito de arena que cada uno ha ido desarrollando en el tiempo que está llegando a madurar a este nivel hoy en día. Interesantísimo. Vamos a Giovanna a mostrar los eventos a continuación, nuevamente para recordarles antes de cerrar. Sí, ahí los voy a proyectar, Alberto. Ya, gracias.
Ahí estamos. Bien. Sí. Abrimos, extendemos la invitación. Como bien saben, nosotros somos del equipo de Digital Futures en español, pero nuestra raíz parte de Digital Futures World. Y con eso también extenderé el agradecimiento a todo el equipo de Digital Futures que ha permitido que el día de hoy estemos generando esta inclusión del conocimiento y extendiéndolo a todos los hispanohablantes. Y expandiendo el nuevo conocimiento, el día de mañana a las 9 de la mañana EST tenemos una presentación que es sobre impresión de puentes en 3D. Vamos a contar con la participación de Areti Marco Polo, del IAC, con Philip Yuan de Donji University, con Saha Boshan de Saha Code, and Enrico Dini de DJ. Y los invitamos a ser parte de este nuevo meeting que es el día de mañana. Y el día domingo tenemos los Digital, los Doctoral Consortium. Los días domingo empiezan a las 10 de la mañana aproximadamente y estamos iniciando estos debates filosóficos sobre la inteligencia artificial en la arquitectura. Así que están todos invitados a ser parte de estos Doctoral Consortium que van a durar hasta el 3 de abril. Exacto. Y lo que importante también cabe mencionar es que estamos trabajando para la próxima sesión en español, que se viene con hibridaciones, pero desde una mirada desde lo del diseño biodigital, con muy interesantes invitados desde el mundo hispanoparlante, y van a estar cordialmente invitados, van a recibir el newsletter luego desde Digital Futures World, y ahí vamos a estar en contacto nuevamente y vamos a seguir descubriendo cómo estas hibridaciones van evolucionando con distintas miradas de escala, perspectiva y nada, simplemente extender las invitaciones que estamos tratando de, insisto, brindar esta plataforma para todos ustedes para poder generar estos diálogos y conexiones entre distintas partes del planeta al mismo momento. Muy bien, un abrazo grande a todos ustedes una vez más. Gracias a todos los que estuvieron en nuestro streaming a través de los distintos canales y hasta la próxima. Nos estamos viendo, sigan cuidándose independientemente de donde estén y buenas noches. Chao, chao a todos. Adiós. Chao, un gusto. Chao, chicos, un gusto.